en la esquina roja, Jorge Balmaceda y Auricasa Pisco. En la esquina azul, Walter Correa Benítez del Callao. El retorno. Este no, este es el... Pruébale esto. Que se ponga esto. No, es que él va a estar allá. Muy bien, señoras y señores, amigos de el Distrito El Agustino, estamos en esta jornada deportiva hoy programada por la empresa Jorge Bartra, que tiene como principal presentación al crédito Astuvilca, que va a confrontar con un rival ecuatoriano en esta jornada que es internacional realmente. Bueno, quienes están con ustedes en estos momentos, quienes hablan, Raúl Maraví, acompañados de nuestro amigo y colega Javier Franco. Estamos para colaborar en esta justa deportiva que se ha iniciado hace unos momentos con la primera pelea de esta tarde. Evidentemente está programado para ahora más temprana, pero motivos de fuerza mayor han hecho que recién se inicie la pelea y estamos apreciando la primera confrontación. Esta es una transmisión de Telemás para todo el distrito de El Agustino y por supuesto aledaños también en toda este sector de la gran capital. De tal manera que vamos entonces con la apreciación de Javier Franco respecto a quiénes son los protagonistas de esta pelea. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, un saludo para todos los amigos de Telemás. Bueno, estamos en la primera pelea que tiene como participantes a Jorge Balmaceda de Pisco. En el primer round ya estamos frente a Walter Correa del Callao, una pelea interdistrital, por decirlo de alguna manera, en donde pues acaba de terminar el primer asalto, un asalto de estudio, ¿no? Un primer round de estudio, y vamos a ver entonces en esta primera jornada quién toma la ventaja en los siguientes asaltos. Muy bien, vamos a repetir los nombres de los protagonistas. Balmaceda es quien representa Pisco. Pisco, efectivamente, y Walter Correa del Callao es el oponente en esta confrontación. Acaba de terminar el primer asalto, un asalto de estudio. Se están, digamos, conociendo en esta confrontación, un puntaje dividido, podríamos decirlo, al inicio de esta pelea, que tiene una programación de 5 combates, la mayoría de los combates contra rivales ecuatorianos de los representantes nacionales, con la confrontación final que tendrá a su cargo Ricardo Astuvilca en esta programación que ustedes van a estar apreciando a través de Telemax por su
redes sociales están conectando para presenciar esta confrontación. Ya vamos a entrar, Raúl, estamos entrando al centro de juego. El Fugil Palma cede frente a Correa. Balmaceda es el que tiene la pantaloneta. Ustedes pueden apreciar ahí todavía no ha habido un golpe contundente por parte de ninguno de los dos boxeadores. El de Pisco es Balmaceda, ¿verdad? Y el porteño es el que tiene la pantaloneta gris con vivos negros. Así es. El pugilista pisqueño que está intentando tomar la iniciativa y esperando el contragolpe, entonces Correa. Ahí alcanzó un buen recto de izquierda ahí a... de Balmaceda, que llegó al rostro, aunque no fue muy potente, lo pudo asimilar muy bien el porteño. El porteño es... Walter Correa. Correa. Esta es una transmisión de Telemás para todo el distrito de Bel Agustino, a través de la señal, el Facebook, el YouTube, las redes sociales que nos están en estos momentos acompañando en esta transmisión que se origina desde el Colegio Mariátegui aquí, en el distrito de Agustino. Buen 1 y 2 ahora por parte de Correa. Asimila bien Balmaceda. Muy bien. Dio un paso atrás. Pegó con un potente derechazo que no hizo mella tampoco en el pisqueño. Ahora intenta salir tímidamente golpeando con la izquierda. Agazapado muy bien Balmaceda. Tiene la guardia suspendida. Mientras un poco abierta luce, yo diría que estás otorgando cierta ventaja el pisqueño, teniendo la guardia un poco abierta, lo que le permite entonces que Correa o Balmaceda esté dominando la pelea. Así es con el detalle, ¿no?, de las medias altas como el futbolista Balmaceda, mientras que prácticamente medias bajas o sin medias está el porteño Correa. Muy bien, ahora buscando la zona baja Balmaceda. Vuelve a castigar ahora, 1 y 2, golpes potentes. Asimila muy bien el Correa, el porteño, pero Balmaceda, el pisqueño, me da la impresión que es el que está mejor posicionado en el ring, ha terminado esta vuelta. Y me parece que la inclinación es a favor de Balmaceda, que hasta el momento se muestra más incisivo en esta pelea. Entraremos ahora en unos segundos más al tercer asalto. Y yo creo, Javier, que hasta el momento, a mi parecer, Balmaceda lleva la de ganar. Ha tomado completamente la iniciativa desde el primer momento, conecta el primer golpe y contragolpeó Correa, pero sin mayor efecto. Luego hizo algo de daño Balmaceda con algunos golpes al cuerpo, al plexo, a los brazos también, lo que ha bajado un poco la resistencia del representante del Callao. Vamos a ver si tendrá respuesta cuando nos estamos preparando para el tercer asalto. Y el saludo a los amigos de Telemás que nos siguen a través del Facebook y el YouTube en las redes sociales, en esa transmisión desde el populoso barrio de El Agustino. Ya se prepara para, por supuesto, la pelea de fondo, la presentación de Ricardo Azcubilca, conocido como el cacique de los cerros, por el trabajo que viene desarrollando en El Agustino. Bueno, está en su barrio, pues, Ricardo Azcubilca. Lo acompaña una legión de admiradores que tiene aquí en estos momentos instalados en el Colegio Mariátegui, expectando esta jornada boxística. Tercera vuelta, y ustedes lo ven por Telemás. Ensaya el 1 y 2. Muy bien Balmaceda, tomando la iniciativa una vez más en el combate. Y esto me gusta Balmaceda, porque hace buena combinación. Generalmente los boxeadores están buscando únicamente el rostro, como si fuera el único punto vulnerable para liquidar una pelea. En cambio Balmaceda, miren ustedes, le lanzó un potente jab de derecha que llegó al plexo del boxeador porteño.
Ahí lanzó otra vez un swing de izquierda que no llegó a alcanzar a su rival. Sin embargo, se ve más posicionado en el ring el boxeador Balmaceda. Bueno, 1-2 nuevamente, arriba y abajo. Lo ha sentido Correa. Lo ha sentido Correa, que golpea al vacío. Está un poco desconcertado el porteño. Muy bien. Pie izquierdo hacia adelante, teniendo como soporte el pie derecho, haciendo una verdadera posición de piernas el jugador Balmaceda. Es decir, el contrapeso que debe tener el movimiento de las piernas, importantísimo para un boxeador, tener seguro los pies sobre el entarimado, lo que no le permite al rival poder moverlo con facilidad. Adecuadamente agazapado además Balmaceda, mientras que Correa con la guardia un poco abierta, en problemas, realmente Correa tiene más potencia Balmaceda y está dominando esta partida. No tiene a sacar los brazos Correa. Balmaceda va ahí, vuelve a castigarlo con izquierda y derecha. Está sentido para mí Correa. Lo ha llevado contra una esquina neutral. Balmaceda tiene toda la iniciativa de la pelea. Ya esos golpes al vacío de Correa hablan mucho de que está descontrolado. Evidentemente, Balmaceda tiene hasta el momento la mayor puntuación en esta pelea. Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien, miren usted cómo castiga ahora a la zona baja a Balmaceda. Y eso, esos golpes han llegado a aflojar un poco a Correa, prácticamente. ¡Ahí está! Lo conecta en la zona hepática. Muy bien, Balmaceda. Yo diría que en un momento un golpe bien dado y va a caer Correa. Lo noto, como tú bien apreciabas, Javier, tiene la boca abierta, señal de que le falta la respiración, no es la mejor. Balmaceda con toda confianza lo mira fijamente, tiene mejores movimientos, indudablemente mejores arrestos físicos. Ya ha bajado totalmente la guardia. Uy, otra vez ahí, le metió la mano, le metió un golpe de izquierda en corto sobre la zona de patio. Ahí está, otra vez le lanzó la izquierda. Está sentido Correa. Se está entregando Correa prácticamente cuando suena la campana y lo libra de un probable knockout a Correa. Terminó muy mal esta vuelta. Terminó muy mal esta vuelta. Así es, amigos de Telemás, que están siguiendo la presentación de esta competencia boxística a través del Facebook y el YouTube, en las redes sociales. Domina el tercer asalto el representante. Bien, ahí estas dos simpáticas chicas están anunciando el cuarto round. Ustedes lo ven, amigos, a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, esta señal que viene desde el Colegio Mariate y aquí en el distrito de El Agustino, escenario de esta jornada pugilística internacional programada por la empresa promotora Jorge Bartra. Entramos al cuarto asalto de la pelea. Ahí tienen a Balmaceda, que tiene las medias, los calcetines blancos para mejor identificación. Y Correa es el joven que representa a la provincia constitucional del Callao. Cuarto asalto. Vamos a ver si este espacio obligatorio en el tiempo haya hecho que se recupere en algo Correa, que terminó muy mal el tercer asalto. No, no hay nada que hacer. Yo creo que Balmaceda es tremendamente superior. Sí, con buena combinación de golpes ahora pegó abajo, ¿no? Para desgastar al porteño, que no atina a dar una respuesta como para... Si ustedes aprecian, el porteño lanza los golpes, pero los golpes no están direccionados, lo hace instintivamente y débil. Saca las manos arriba, en ningún momento hemos visto que ha golpeado, ha hecho combinaciones como lo hace Silva Almaceda, que castiga arriba y hacia abajo. En buen romance tiene mejor dominio de... ¡Uy! Otra vez lo castigó Popente ahí, en el flanco izquierdo. Balmaceda quiere terminar la pelea por nocaut. Se defiende bien Correa, pero evidentemente está sentido. Balmaceda ha cogido más confianza. Este es el cuarto asalto de la pelea.
movimientos son lentos, cansinos a este momento. Miren el gancho de izquierda que se le escapó a Balmaceda. Procede Correa, la iniciativa de Balmaceda. Stop, dice el árbitro. Quiere que lo atienda. Se le ha desatado el guante, me parece. Del... ¿Sí? Ah, no, es el... La pantaloneta, ¿no? La pantaloneta y es el protector genital también, que está un poco suelto. De tal manera que esas son acciones que tiene que controlar el árbitro para evitar a lo mejor accidentes que se puedan producir en esta pelea. Le da un tiempo de respiro, se nota eso en el cansancio cuando pone los brazos sobre las cuerdas, mientras que Balmaceda estaba bien posicionado esperando el retorno de la... Muy bien, lanza otro gancho de izquierda a Balmaceda. Sigue castigando arriba y hacia abajo, lo tiene ahí, ya está, lo aflojó totalmente. Le decía yo que esto terminaba por nocao, claro. Terminó la pelea. Terminó la pelea, los golpes continuos que hizo Balmaceda a la zona hepática lo terminaron por doblegar al muchacho del Callao, que ha terminado totalmente adormecido, como ustedes aprecian, atendido en una esquina, mientras Balmaceda espera únicamente que el árbitro dé por conformidad este nocao, donde no se ha podido recuperar. Terminado totalmente adormecido. La superioridad de la manifiesta. Hizo unas buenas combinaciones. Arriba, abajo, más ring, más boxeo de parte del pisqueño. El muchacho porteño, de todas maneras valiente, confrontó una pelea, pero que llevaba desventaja porque vimos que sus combinaciones no eran las más acertadas. Únicamente buscaba instintivamente que golpear el rostro de su rival. Nunca llegó. Y Balmaceda dominó la pelea de principio a fin. Este es el primer combate que termina esta tarde aquí en el Colegio Mariátegui y en el Agustino. En cuatro asaltos, el knockout de la Walter Callao, que está todavía tendido. Pero se ha llamado a los médicos para que sea atendido cuando va a ser retirado. Sale por sus propios medios de abajo, pero no se estabiliza totalmente. Anuncia el resultado de la primera pelea de la tarde. El resultado de la primera pelea de la tarde. En la categoría superligero, pactada para 4 rounds, ganador Jesús Balmaceda, gana por nocaut. En últimos 2:27. Bien está Jesús Balmaceda de Pisco. 2:17 del cuarto asalto. Adormeció completamente a su rival y le ganó por nocaut. Ya habíamos apreciado que esta combinación tenaz de parte de Balmaceda, castigando arriba y abajo, con golpes continuos a la zona hepática, terminaron por doblegar. Muchos aficionados al boxeo que están viendo en esta pelea a través de esta transmisión de Telemás, generalmente se busca siempre el rostro. Evidentemente que es el punto más vulnerable, golpear en el mentón, en la mandíbula o en la sien de un boxeador, lo pueden adormecer y lo pueden llevar al nocaut. Pero el desgaste que sufre un boxeador también es cuando recibe golpes en la zona baja, en este caso en la zona hepática, donde castigó con mucha fiereza a Balmaceda, aniquilando prácticamente a su rival. Bien, vamos a ver ahora la próxima pelea. David Solórzano, de Lima. Así es, dos boxeadores de Lima, Raúl. Es David Solórzano, como tú lo has dicho, y también Brando Valverde, ambos boxeadores capitalinos. Estamos saludando a nuestro amigo Rives. ¿Cómo te va? Oye, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Sí, aquí siempre apoyando a Jorge Bartra y apoyando el deporte para que el salga adelante, pues, de nuevo. Queremos más campeones mundiales y que el Perú salga a flote nuevamente. Este es un esfuerzo, la verdad, que hay que felicitarlo. Descentralizar un poquito el boxeo aquí al Agustino, sí, donde hay una gran afición, y sobre todo porque tú estás trabajando siempre apoyando a la buena y la mala, y ahora que vamos a empezar nuevamente con el boxeo. No para los Vito Raúl, cuídate, un gusto. Bien, felicitaciones. Raúl, y estamos aquí con Jorge Balmaceda por el triunfo que ha tenido ante David Correa de... ¿Has peleado en Estados Unidos, no? ¿Qué tal se fue? No, nada, estamos muy fuerte, ¿no? Para esta pelea. Gracias. Bueno, para los
Entonces, para todos los amigos de Telemás, para el Facebook, que ha tenido una muy buena presentación en esta jornada inicial, que continuará con el trabajo de Daniel Solórzano, que va haciendo la presentación en la esquina roja. David Solórzano y Brando Valdez. Muy bien, amigos, ustedes pueden apreciar entonces a este muchacho Solórzano. Esta es una categoría donde realmente el nocaut puede hacerse presente en cualquier momento. Solórzano tiene fuerte pegada. Es un boxeador con bastante. Ha tomado la iniciativa de la pelea, haciendo un. Combinación, golpeando con la izquierda, su rival Brando Valverde. Orientado. Reservada, mejor dicho, en el guante izquierdo, en este primer asalto. Se nota desde el inicio, ¿no? Pararse, cómo está enfrentando el combate, tomando la... Miren ustedes ese golpe, ese uppercut que llega netamente al flexo de su rival, lo ha adormecido, ¿eh? Tiene fuerte pegada Solórzano. Sí, ese golpe lo ha adormecido. Lo ha adormecido prácticamente a Valverde. Y yo creo que esta pelea no termina. Esta pelea no termina. Puede acabarse acá. Solórzano pega muy fuerte. Un zurdo difícil para poder ser controlado por su rival. Ahora, pega con los dos puños realmente Solórzano. Sí, cambia de guardia constantemente. Valverde aparentemente no tiene pegada. Guardia arriba, Solórzano lo está calculando a Valverde. Valverde es el de pantaloneta negra. Categoría super ligero. Está esperando el golpe letal. No, llega la mano de Solórzano que pesa mucho y esto puede acabar en nocaut en este primer round. Ya está, le metió un recto de izquierda neto al mentón. Ha sentido, ¡uy! Lo volvió a golpear con la derecha cruzada. Está sentido Valverde. Ya no quiere más. No, tiene razón. El árbitro creo que
El árbitro prudentemente paró la pelea. Les había dicho que Solórzano es un muchacho que pega con ambos puños. Es ambidiestro. Pega con los dos con una violencia inusitada. Y ya lo habíamos observado en el primer instante que Valverde no le iba a durar en la pelea. Y lo adormeció. Con ese golpe que llegó al plexo lo adormeció. Y luego vino la combinación arriba. Ese recto de directo al mentón. Terminó por adormecer prácticamente con un cruzado de derecha. Y ha acabado la pelea. Ha terminado esta pelea ganando Solórzano. Segundo nocaut se produce en esta jornada boxística. 2 minutos 53 segundos el triunfo entonces de Solórzano. Yo decía que Solórzano no tiene condiciones para seguir adelante. Es un joven que de esforzarse, dedicarse al boxeo profesionalmente, le va a ir muy bien. No solamente reúne técnicas para boxear, suma dos hechos notables en un boxeador. No solamente la técnica, sino la pelea. Hola. Está en nuestra posición Raúl David Solórzano, amigos de Telemás que nos están viendo por las redes sociales. Bueno, prácticamente sin sudar, David ha sacado este. Bueno, venimos preparando fuerte. De mi calidad boxística, espero que más adelante vengan rivales más duros para poder yo mismo demostrar de qué estoy hecho. En el primer instante tomaste la iniciativa, ¿se sabías con la confianza de definir con rapidez y lograste de esta manera? Creo que ese es el gancho con la mano izquierda, ¿no? Y ya, y se dieron los resultados. ¿Qué es lo que se viene de cara al futuro con tu trabajo en el boxeo? Yo quiero exprimir a Panamá de nuevo y hacer pelea ya, tener otra victoria. David, ¿cuál es tu edad? 24 años cumplidos. Ahora, ¿cuánto tiempo te estás dedicando al boxeo? Ya voy para los 7 años. Ahora, ¿tú eres ambidiestro realmente porque pegas fuerte con la mano izquierda como? Claro, trabajo las dos guardias bastante. Eso es bueno, lo hemos visto ahora. ¿En algún momento creíste tú que era un rival que te podía poner resistencia, Valverde? Sinceramente, acá en nivel no hay mucho nivel, ¿no? Pero uno no se puede confiar, ¿no? Y siempre tiene que dar el 100%. Ahora, ¿qué dice tu promotor? La idea es, fin de mes, si Dios quiere, irnos a Panamá y hacer una pelea allá. David, tiene unas condiciones bárbaras para llegar. Te felicitamos mucho.
Quispe del Callao. Ah, Juan Quispe del Callao. Son cuatro rounds. Bien, esta es la presentación de la promotora Bartra aquí en el Agustino. Y ustedes lo están viendo a través de Telemar. La señal digital más popular en todo el distrito del Agustino, donde ustedes pueden ubicar a través del Facebook, YouTube, esta jornada boxística. Los jueces para esta pelea, para la jornada también son Danilo Dongo, Patricia Calicios y... Muy bien, son los tres señores jueces que tienen el control de las peleas. De color azul y la pantaloneta de color negro combinado con, podríamos decir, mostaza, es el boxeador Quispe del Callao. Tipo la camiseta del UTC de Cajamarca, ¿no? Para los que siguen el fútbol. Bueno, que UTC de Cajamarca tiene varias camisetas, ¿no? Sí, claro, claro. Utiliza regularmente las últimas de esa combinación. Bueno, ahí está tratando de tomar la iniciativa Ali. Tiene la guardia arriba. Un gancho que queda a medio camino. Y inicia. Aplicó un uppercut de derecha que también se estrelló ahí en el brazo de Quispe. Le ordena el árbitro que levante la cabeza a Lee. Y generalmente estas advertencias son bastante saludables para recordarles a los boxeadores que hay acciones que están vedadas en el reglamento del boxeo. Agazapar demasiado la cabeza, que viene a ser un poquito de plus de ayuda al boxeador. Es un poco que aplican muchos boxeadores. Es una suerte de maña ir con la cabeza abajo cuando se va al ataque, y generalmente se producen fricciones que terminan por hacerles unas lesiones muy, muy delicadas, muy graves a los contrincantes, muchas veces disimuladas y que se entiende que son casuales. En otras oportunidades son hechas adrede por los boxeadores. Pelea dividida en el primer asalto. No, yo diría que Ali ha aplicado mejor. Ali ha aplicado mejor. Pero no le rehuye tampoco con Quispe, ¿eh? No, Quispe no rehuye, pero el que tiene la iniciativa. Vean ustedes, ya vea con la izquierda, remata con cross de derecha, ahora quiere levantar con gancho, va para atrás, tiene muy buena combinación, muy, muy buen manejo técnico, en este caso Ali. Ya vea bien con la izquierda. Quispe espera simplemente la arremetida de su rival, pero no, la iniciativa la toma, la tiene el boxeador Ali. Demostrando más potencia en el golpe también, ¿no? Lo está midiendo. La mano izquierda adelante, tiene la derecha agazapada, buscando que sacarla con fuerza en el momento oportuno. Pareciera que no tiene pegada Quispe. Estos son los contrincantes de la tercera pelea de la tarde, categoría liviano. Muy bien, esta es una transmisión de Telemás para todo el Agustino y aledaños, directamente desde el Colegio Mariátegui, escenario de esta jornada internacional de boxeo que tiene como plato fuerte la presentación de Ricardo Astuvilca. Vamos a ir al segundo asalto de esta pelea, la tercera de esta tarde. Ya entrando en más altas horas, aquí en el Agustino. Como me decía Steve Rives, el dueño del gimnasio Rives, donde se preparan estos atletas. Es ahí donde se concentran los atletas del grupo que dirige Jorge Bartra. Es un gimnasio que reúne todas las condiciones exigentes de la modernidad para la preparación de los atletas. Y también tiene estas chicas guapas, que son las chicas Ring, las que refrescan precisamente
las peleas de box. Segundo salto. Segundo round. Nuevamente la iniciativa de Ali. Una, dos, repite el golpe arriba y abajo. Esas combinaciones son las que me gustan porque denotan que el boxeador conoce muy bien su oficio y no solamente está preocupado en castigar al rostro del rival, sino que ese dominio, esos dominios de arriba y hacia abajo evidentemente terminan por trastornar al rival. Busca cortar la distancia, ¿no? Porque ese es el manejo que quiere hacer Juan Quispe, no le da tiempo a Ali y tratando de conectar en todos los frentes. Es un poco más alto Quispe, generalmente tiene mayor alcance de brazos y generalmente son estos boxeadores que tratan de mantener la media distancia. Pero en el infighting se muestra muy peligroso Ali. Buena combinación con la derecha. Ha ensayado varias veces los ganchos de derecha Ali y no lo ha alcanzado con contundencia a Quispe. Lo están pidiendo Quispe, pero no saca los brazos Quispe. Ali por otro lado no le deja distancia a Quispe en ningún momento. Ha tomado la iniciativa de la pelea desde que ha comenzado. Aunque los golpes todavía no han sido demasiado contundentes. De ahí que se mantiene en pie Quispe. Pero el que está golpeando mejor indudablemente es Ali. Puntuando de esta manera a Ali, ¿no? Porque resiste muy bien Quispe, pero si no golpea no va a puntuar. Sigue siendo buena combinación, sobre todo con el gancho de derecha Ali. Quispe recibe únicamente el castigo. No ha sacado los brazos Quispe, no sabemos si tiene pegado o no. Me parece que no. En cambio Ali, mientras no se canse, en ese ritmo la pelea es a favor de él. Va a tener que arriesgar, Quispe, le quedan dos asaltos después de este. Está dominando las acciones Ali. Vean ustedes que ensaya siempre tratar de meterle el gancho de derecha, pero no lo alcanza. Ahí sonó fuerte ese golpe abajo, ¿eh? Sonó fuerte el golpe de Ali. Y lo estamos viendo por Telemás en el Facebook, YouTube y las redes sociales. Muy bien Ali trabajando con la izquierda en jab. Prepara la derecha, pero no le da distancia a Quispe, retrocediendo y lo dejó fuera de acción Ali. Sin embargo, este insiste. Franco Pérez. Muy bien ese swing de derecha que llega ahí a la mandíbula de su rival. Uno y dos. Se empeña en castigar muy bien abajo Ali. Levanta la guardia Quispe, se cubre bien el rostro. Suena la campana y termina el segundo asalto de la pelea. Ventaja para Ali, ventaja para Ali. Sin duda, Raúl, ventaja para Ali, dominando la pelea. Solo se ve un poco más cansado, claro, pues efectivamente es el que ha soltado todos los golpes. Ali, mientras me da la impresión de que la estrategia de Quispe es esperarlo, ¿no? Sabiéndose que mayor poderío tiene Ali, no le queda otra que esperar el desgaste. Pero le quedan dos asaltos, que tendrá que equilibrar el puntaje, se lo lleva totalmente el boxeador Ali. Así es que vamos a ver si toma riesgos para lo que queda de la competencia. El boxeador Juan Quispe. Estamos entrando entonces, esta es la tercera pelea de esta programación aquí en el Agustino. Y lo estamos viviendo a través de Telemás. Ustedes podrán apreciar que a diferencia de otras peleas profesionales, generalmente en las esquinas de los boxeadores no solamente se ubica el técnico, el principal, sino que hay tres personas más. Así es. Que acompañan siempre como asistentes al boxeador. Obviamente estamos hablando todavía de competidores que se inician en el boxeo. Yo no sé si son profesionales lo que estamos viendo, son amateurs. Pero bien, hace muchos esfuerzos Ali. Se ve que tampoco tiene fuerza pegada. Hace los esfuerzos necesarios por ser contundente. Mientras que Quispe, aunque no saca los brazos Quispe, sin embargo está esperando la iniciativa de su rival. Va nuevamente a buscarlo Ali. Ya vea siempre con la izquierda. La derecha la tiene lista para dispararla. Quiere abrirle la guardia a Quispe.
Está preocupado Quispe, mirando a su rival, cuidando que no le vaya a meter la mano derecha, pero uno golpea. Entonces, el problema. La esquina de Quispe, que tiene que ser más fuerte. Sí. No saca la mano Quispe. Le ha dejado toda la iniciativa a Lee. Y cuando saca la mano, apenas parecen caricias la de Quispe, que no le hacen ninguna media prácticamente a Lee. La esquina de Quispe pide que pegue con fuerza, pero no tiene para más, ¿ah? Bueno, ninguno de los dos, ¿eh? Tampoco Ali pega fuerte, ¿eh? A pesar de que tiene ejerce dominio de la pelea, pero no hay un golpe certero, contundente, que pueda preludiar que esta pelea pudiese acabar también en nocaut. No lo veo así. ¿Ve? Así es, ahí se nota, ¿no? Muchos esfuerzos, así. Pareciera que eso es todo lo que puede dar Ali también, pero Quispe no saca los brazos. Cuando ya el boxeador al momento de golpear como que hace esos sonidos, ¿no? Con la boca, es porque está un poco desgastado. Golpea con toda su fuerza, pero no hay contundencia. Me parece que Lee Mendoza en el primer round dio todo, ¿eh? Y eso es lo que está intentando aprovechar ahora Quispe, pero no tiene fuerza tampoco. Vamos a ver si aprovecha esto Quispe, pero no lo hemos visto castigar a Quispe. No será que esté esperando que se canse un poco más su rival para él animarse a sacar los puños, pero no sé. No tengo antecedentes de este Quispe. Vean ustedes. Son caricias, prácticamente, esos jabs de derecha que hace Ali. Ninguno de los dos tiene contundencia en la pegada. Parece que están haciendo amistad en estos momentos, no se están atreviendo a golpear. Esperando que... Vamos a ver, le está quedando... No, a mí me parece que no hay fuerza, no hay fuerza en los puños de los dos. Ali tiene una mejor combinación de golpes, mejor dominio, pero... lamentablemente no tiene pegada. Y entonces Quispe, que es un boxeador que saca muy poco los brazos, no sabemos si pega fuerte, creo que no, ha terminado este round. Y es un calco del anterior. Así es, yo creo que lo dio todo Ali Mendoza en el primer asalto, y eso le puede servir para llevarse esta pelea. Pero vamos a ver, le queda un asalto a Ali, al representante del Callao, Juan Quispe, y ahí tendrá que dar todo para desnivelar y llevarse esta pelea. Entramos al cuarto asalto de esta competencia, la tercera pelea de la tarde, y todos ustedes lo están viendo a través de Telemás por el Facebook y YouTube y las redes sociales. Vamos a ver si en este descanso qué es lo que indica los entrenadores, cada uno a su pupilo. Claro, lo que no le pueden exigir es que pegue con más fuerza, porque eso ya es un efecto natural de cada uno de ellos. Porque de continuar la pelea como estamos viéndola, evidentemente que el triunfo va a ser para la esquina azul, donde está Ali. Se inicia el cuarto salto. Cuarto round. Categoría liviano. Quispe tiene la pantaloneta negra combinada con mostaza, y Ali Mendoza tiene la pantaloneta azul. Ali, bueno, tiene el nombre que nos hace recordar al más grande boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali. Seguro su padre, también aficionado al boxeo, le puso el nombre, ¿no? Sí, seguramente, por ahí va la cosa. Ya va bajando la guardia Mendoza también, ¿eh? Cuidado. Se anima un poquito a sacar las manos Quispe. Este es el último asalto. Ahí muy bien llegó ese corto de izquierda al plexo, a la zona hepática de Quispe, pero parece ser que no lo sintió. Movilizándose ahora más Quispe. Quispe gira para evitar que se le acerque y vaya a lo que mejor sabe hacer Ali, el infighting. Ahora lo busca en una esquina. Castiga Ali.
trata de meter con toda su fuerza los puños al rostro de Quispe. Siempre esos ganchos quedan a medio camino, nunca culminan los ganchos de Ali. Bien, ahora Quispe también se animó a sacar las manos y ha castigado abajo. Vale, pantaloneta azul, Ali Mendoza. Tratando de quemar sus naves, en las últimas que les quedan ambos competidores. Buen movimiento de cintura Ali, con mucha confianza. Trata de abrirle la guardia, romperle la guardia a Quispe. Pero los golpes realmente más parecen caricias de los dos. Ah, no hay fuerza, no hay contundencia. Bien, recibió un recto de derecha Quispe y ahora dos golpes seguidos en la cabeza por parte de Ali. Está metiendo fácilmente el recto de izquierda Ali. Lo está buscando Ali. Va retrocediendo Quispe. Van al infighting ahora en el cuerpo a cuerpo. Mejor Ali. Y termina la pelea. Ha terminado, señoras y señores, este combate. Vamos a ver la decisión de los jueces. Si en mi tarjeta yo noté favorable a Ali Mendoza. Sí, creo que dominó toda la pelea Raúl Ali Mendoza. Y ahí se ubica en el centro justamente cuando el árbitro de la pelea, Julio Cerso Massa, toma las tarjetas de los jueces de la pelea, que entiendo le darán la victoria a Ali, que se terminó cansando, soltó todo, pero no tuvo mucha potencia en los golpes, pero aún así, con ello creo que dominó y se va a llevar el triunfo frente al competidor del Callao. Está perdiendo el Callao, ¿eh? Todos los participantes del Callao, ninguno ha destacado todavía. Bueno, esta es una transmisión de Telemás para todo el Agustino y aledaños en esta jornada boxística que se genera desde el Colegio Mariátegui, aquí en el Agustino. Muy buena idea de la promotora Bartra descentralizar el boxeo aquí en la capital de la República, llevándolo a distritos populosos como el caso del Agustino, para presentar el boxeo y de esa manera también motivar la práctica del mismo. Un deporte que intenta recuperar posiciones en nuestro medio. Vamos al resultado. Para Ali Mendoza, 40. Luis Ocrocho, para Juan Quispe, 36. Y para Ali Mendoza, 40. Ganador, por decisión unánime, Ali Mendoza. Ali Mendoza, de Ancón, como lo habíamos manifestado, era superior desde un comienzo, aunque evidentemente esperábamos un poco más. Es decir, sumado a la expresión técnica de Ali, que se vio superior a Quispe, faltaba la contundencia, el final de una pelea, que es el nocao. Esto no llegó porque realmente no tiene fuerte pegada también el muchacho Ali. Vamos ahora a entrar a la siguiente pelea. Se prepara la cuarta pelea entonces de esta jornada. Un vestido de espartano, el primer pugilista aquí en la tarima, en el ring. Muy peculiar su vestimenta para los amigos que están viendo por Telemás en el Facebook y en el YouTube. Se va a preparar entonces la cuarta pelea de la jornada. Se va a anunciar la misma. Super liviano. Presentación de Ali Mendoza, que ganó esta partida, la anterior,
la anterior a Juan Quispe. Toma asiento, Ali, para que descanses un poco. Bueno, triunfo, fuiste superior a Juan Quispe, te ganó, creo que por momentos la necesidad, ¿no? Quisiste definirlo más rápido, pero no pudiste. Creo que sí, quise acabarlo demasiado rápido, pero veo que no se pudo, el otro también estaba un poco preparado. Te encontraste con una guardia cerrada de Juan Quispe y eso creo que quizá te marcó que quisiste cambiar de golpe si por ahí no entraba el golpe definitivo. Sí, en algún momento lo vi cerrado también. Quise conectar, pero también varias entraron también. Bien, ¿y qué es lo que se viene más adelante para ti, Ali? Para mí quiero seguir en este deporte, quiero ser campeón sudamericano, campeón mundial y poco a poco seguir adelante. El nombre, Ali, me imagino que te lo pusieron por Muhammad Ali, ¿o cómo fue el nombre? Desde que nací me pusieron Muhammad Ali. Mi padre quiso que sea boxeador. ¿Y tú lo has admirado también y quieres seguir más o menos la forma como él boxea? Sí, claro, quiero seguir la forma de él. Quiero seguir sus pasos de Muhammad Ali y llegar a ser grande algo en la vida, ¿no? Bueno, muchos éxitos y felicitaciones, ¿eh? Se viene la cuarta pelea, gracias. Bien, entonces está la confrontación siguiente. Aquí en Telemás se preparan por el Callao César Leturia. César Leturia es del Callao, vamos a confirmar. César Leturia del Callao en la esquina roja. ¿En la esquina azul quién está? Semaf. Frente a Semaf en la esquina. Semaf, su apellido es Semaf, frente a César Leturia del Callao, esquina roja. En la esquina azul, Semaf. Semaf en el pantaloneta clara, ¿no es cierto? Sí, él es de Tumbes. Así es, de Tumbes. Tumbes. Oh, categoría medio pesado. Una encomienda que han enviado de Tumbes. Semaf es el tumbesino, efectivamente. César Leturia del Callao. Leturia del Callao, que tiene un peinado, un moñito. Así es. Bueno, los muchachos hoy día lucen unos peinados estrambóticos realmente. ¡Ay! 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 Fue potente los golpes de este porteño, ¿ah? Así es. Han terminado por adormecer en este primer asalto a Semaf. Semaf de Tumbes. Ese es el primer síntoma que esto no puede durar, ¿eh? Sí, esto sí, parece sí. Que no dura. Parece que el porteño tiene fuerte pegada, vamos a verlo. Intenta arriesgarse más. Ver, es una categoría donde el nocaut está rondando en cualquier momento, ¿eh? Super liviano. Un poco temeroso el tumbesino. Es más espigado el porteño. De tal manera que tiene mayor envergadura, mayor alcance de brazos, lo que le permite mantener una media distancia y dominio de escena, mientras que el tumbesino trata de buscar su mejor ángulo para evitar que lo cerque el porteño. Está hace esperando. Movimiento de cintura, va golpeando en el plexo de su rival. Va el porteño a buscarlo. Hay un golpe de izquierda que llega muy débil al plexo del tumbesino. Un poco desordenado, cuidado con esos golpes bajos. Bueno, esta pelea no termina tampoco, ¿ah? ¿Eh? Sí, y Leturia esperando el golpe que le dé el nocao, ¿no? No está tratando de desgastarse, sabe que la pelea es suya, calculando simplemente. No, sobre todo que Zafán no reúne la técnica suficiente, no lo veo, es un boxeador un poco desordenado. Leturia se mantiene firme, es un poco estático también, pero muy seguro de que tiene fuerte pegada Leturia. Sí, sí, sin duda. Y miren ustedes ahí, ¿ah? ¿Eh? No puede penetrar Zafat que por el... otra vez. Realmente está cometiendo las mismas infracciones que lo pueden descalificar. Lo pueden descalificar a Zafat. Segunda advertencia del árbitro. Ahí entró muy bien con la mano derecha Zafat. Está llaveando Leturia. Va a meter la derecha. Lo está buscando. Otra vez lo abraza Zafat. Apenas siente la pegada de su rival, sí. Lo abraza para evitar que lo siga castigando. Me tinca que este al primer golpe fuerte que le llegue lo van a tumbar. Así me animo a meterme yo al ring, ¿eh? Ahí está, 1-2, 1-2, 1-2, muy bien. Leturia, lo está castigando con todo Leturia. Resiste a pie firme, suena la campana. Y prácticamente la campana salva al muchacho tumbesino. Así más es. Sereno, sin mucho aspaviento, el porteño Leturia se animó a sacar las manos y lo tuvo a mal traer a Zafat. Así es, muy desordenado Semaf. Y entonces Leturia control absoluto y tiene en la esquina a David Solórzano, que le está dando consejos. Sonriente David Solórzano.
le dices tuyo totalmente, ¿no? Totalmente este triunfo en esta cuarta pelea. Aquí en el colegio José Carlos Mariatti, en el Agustino, y lo estamos disfrutando a través de Telemás, por las redes sociales, el Facebook y el YouTube. Y todavía se da tiempo para tomarse más fotos, ¿ah?, con las modelos. Es todo un artista, ¿no? Había entrado con una vestimenta especial y está queriendo hacerse famoso aquí, ¿no? Esto me hace recordar a ese astro del boxeo puertorriqueño, Macho Camacho. El Macho Camacho. Que aparecía en el ring de diferentes vestimentas. Aparecía como un soldado romano, como un indio, en fin. Este muchacho seguramente lo ha visto pelear a Macho Camacho. Es un poco espectacular. Sí, sí. Pero de boxeo nada, ¿no? No lo veo yo con pasta de boxeador realmente. No. Es muy desordenado. Mientras que Leturia, si se afirma un poquito, mantiene la serenidad, esta pelea no acaba en los cuatro rounds. Lo está llevando ahora a una esquina Leturia. Claro que tiene a veces dificultad para castigar Leturia porque se agazapa demasiado Zafat, que es más bajo de estatura. Peligrosamente agacha la cabeza. El que sigue pegando es Leturia y está ganando. Está ganando la pelea Leturia. Y el público muy animado por lo pintoresco de la presentación del Team Vecino. No, se cayó solo. La verdad que es todo un espectáculo, Zafat. Es todo un espectáculo. Y la gente le grita Rocky, Rocky. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahí lo alcanzó suavemente. Más fue la voltereta que se dio en forma espectacular este Zafat. Y esta pelea, como reitero, no va a terminar. Aquí no... lo va a noquear este Leturia. Si lo llega a alcanzar, lo va a noquear. Ahí está, nuevamente encimando Leturia. Si se anima un poquito más Leturia, creo que la pelea no acaba en este round. O si acaba en este round. Además, porque Rocky está escrito en la presentación, en la pantaloneta del boxeador tumbecino, ¿no? ¿Qué diría Rocky si lo ve boxear? Ah, con razón no me había percatado de ello, dice Rocky, efectivamente. Claro. ¡Uy! Ahí está. Eso sonó más bien a una cachetada que a un golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso Semaf dice... Parece que golpeó con la mano abierta, me parece, este, Leturia. Se le salió el protector bucal, ¿ah? Parece, sí. Bueno, es todo un espectáculo este muchacho tumbecino. Después de todo se ha granjeado la simpatía del público. A pesar de que como boxeador, la verdad, luce pocos atributos, ¿eh? Y sí, tiene maña, pues, porque soltó el protector bucal para tomarse tiempo, justamente, ¿no? Ahí está, Rocky, el público le grita Rocky. Sí. Debe ser el apelativo que él utiliza ahí en su tierra, Tumbes. Sí, pero este más parece ser Rocky Belmonte que... ¡Ay! Ahí... No, no, ese es... se resbaló. Ya le sacó una sonrisa de pelea. ¡Rocky! Una pelea que realmente tiene matices, Rocky, un poco histriónicos esta pelea. Va a buscarlo Leturia. Se nota cansado ya Azafat. Se nota cansado. Leturia puede acabar la pelea si se anima. Castigando a voluntad Leturia contra una esquina neutral. Ya no hay fuerzas en Zafat. Ahora se cae solo seguramente, ¿eh? Ahí se abraza para descansar. Se le nota muy fastidiado a Leturia porque quiere liquidarlo y no puede, ¿no? Va a emplear mucho el clinch seguramente Zafat para descansar. Es parte del reglamento que le permite a un boxeador poder descansar abrazando a su rival. Ha terminado, señoras y señores. Este es el tercero o segundo asalto. Es la segunda. La segunda vuelta. Sí, efectivamente. Y David de Solórzano, que lo asiste a César Leturia, ya sube más serio, ¿eh? En el primer round entró sonriente, como diciéndole, este es tuyo, todo tuyo. Y ahora como que a la distancia le da consejo que se calme, que no se deje guiar por lo que dice la gente y que esté concentrado, porque efectivamente con un rival tan pintoresco, Leturia debe estar muy fastidiado y lo ha sacado de sus cabales, ¿no? Y con eso no afina la puntería y el golpe. Lo que tiene que hacer Leturia, que se sabe superior, es simplemente serenarse, no caer en la provocación que da Zafat, que es desordenado. Mientras él se mantenga a distancia, la pelea va a ser de él. Y no solamente la pelea la va a ganar por puntos, sino puede noquear a su rival. Está cansado Zafal.
ha hecho muchos aspavientos en los dos rounds anteriores. Vamos a ver qué pasa en este tercero. Pero me parece que no sale a pelear. Vamos a ver. No sale a pelear ya. Lo está pensando, ¿eh? No, ya no, no, ya no, sale, no sale, no sale, creo, ¿eh? No sale a pelear. No, sí. A ver. No, sí, se anima, no, se anima. No, 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 no. No sale. Terminó, terminó, terminó. Gana por abandono. Claro. Leturia. Lo habíamos dicho. Estaba sumamente cansado, Zafat. De la cuarta pelea. Estaba cansado. Sí. Y entonces arriesgar su estado físico, este muchacho Zafat, realmente no tenía sentido. Era muy superior Leturia. Hay que premiar el entusiasmo de Zafat, que ahí se despide del público. Muy pintoresco este muchacho, ¿eh? Se tomó una foto ahí con las chicas en el intermedio del primer round. Y ahora, bueno, pues la pelea acabó. Y Leturia se alzó con esta victoria, que no tuvo realmente problemas para derrotar a su rival. Vamos a conversar con Leturia, ganador de esta pelea de los superlivianos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Está muy bien. ¿Qué tal el rival? ¿Cómo viste al rival? Un rival veterano que tuvo bastante experiencia en su tiempo, pero ahorita ya está para el retiro. Bueno, bien valiente ver para subir. A mí me parecía más bien un principiante la manera como peleó este muchacho Tumbecino. Así mismo es, cualquiera se equivoca, pero el muchacho en su tiempo tuvo su buen resultado. Qué bien, no tenía antecedentes de él. Ahora, ¿cuál es el próximo camino para tomar Leturia? Tengo 5, bueno, con esta pelea ya sumo la sexta. Estamos esperando cumplir unas 10 peleas para poder tentar algún título. Eso es bueno, eso es bueno. Ya eres profesional. Ya, ahorita con esta pelea 6 peleas. 6 peleas ya eres profesional. ¿Cuántos años tienes Leturia? 30. 30 años. Bueno, todavía tienes techo para seguir adelante. De tu categoría, ¿a qué boxeador internacional admiras? Bueno, ya está descansando en paz. Yo soy bien hincha de Muhammad Ali. Evidentemente, aunque no es tu categoría. Exactamente. Pero eso es un monstruo, fue Muhammad Ali. Ajá. Y también lo sigo a Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard. Extraordinario. Bien, la fanaticada del boxeo está mirando aquí en el Agustino y en todas partes alrededor del Agustino. ¿Qué tienes que decirle? Un saludo a todos y los invito a presenciar la velada de boxeo cada vez que haya y a practicar deporte, en especial que practiquen el boxeo. Por supuesto, y para el Callao. Para el Callao un saludo y más apoyo, porque ahorita estamos en un problema que está sin trabajo, mi propia provincia. Felicitaciones, Leturia. Hasta la próxima. Gracias. Un muchacho con muchas condiciones, 30 años, ya se hace profesional porque el reglamento exige que tenga que cumplir 6 peleas, ¿no es cierto? Como amateur, para luego pedir su categorización como profesional. Ya sí, ha llegado, ya llegó. Efectivamente, con una buena presentación de todas maneras, el rival quizás no le fue muy propicio, pero demostró su habilidad y creo que puede ir para más, ¿eh? Una buena contextura, una buena estatura también, que para esta disciplina genera ventajas y creo que tiene buena combinación de golpes, ¿no? Entonces tendrá que irse trabajando para ver si logra sus aspiraciones. Y por ahí yo un mensajito también, que siempre para el deporte genera una preocupación, ¿no? En el deporte, en el Callao, el boxeo, seguramente en algún momento Bartra Producciones llegará con alguna programación por ahí. Necesitan más apoyo la provincia constitucional del Callao, que puede tener y ha tenido también en la historia muy buenos pugilistas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Se viene ya pronto la pelea de Ricardo Astuvilca, el cacique de los cerros, vecino de aquí, del Agustino, y todos los aficionados seguramente que están siguiendo, no solamente in situ, sino a través de Telemás, van a disfrutar de la presentación del representante del Agustino en este colegio, José Carlos Mariátegui, con ese mural que tiene, ¿no? De el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Muy bonito el escenario. Bien, un colegio que realmente tiene una buena estructura deportiva al costado de donde estamos ubicados nosotros y que hoy día sirve de escenario para esta jornada de boxeo profesional, donde ustedes están disfrutando estas imágenes y esta señal que llega a través de Telemás. Ahora la categoría Super Mosca, uno de los créditos. Eduardo Ajito, del Callao también, Super Mosca. Versus Carlos Moreno Luque, también del Callao. Los dos del Callao, Carlos Moreno y Ajito. Por
del Callao. Categoría Super Mosca. La Astuvir, que entonces, obviamente es la de fondo, ¿no? Así es. Es la de fondo. Va a pelear con un boxeador ecuatoriano. Es la antesala a una pelea ya programada para el título mundial de la categoría, donde Astuvilca es nuestro crédito, evidentemente. La pelea que logrará por la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces se prepara Astuvilca, ojalá, para darnos un nuevo título mundial en este deporte. Bien, se dilata un poquito la llegada de los boxeadores, los contrincantes. Hay que tener en consideración que se está yendo la luz natural y este escenario no está preparado para hacer boxeo nocturno. Entonces eso es un inconveniente que creo que se tiene que tratar de solucionar con la presentación inmediata de los boxeadores. ¿Su nombre, señor? Enrique Lino. Es Lino. Bueno, como decía yo, es importantísimo. ¿Usted es de acá de Lima? Estas programaciones descentralizadas en la capital. Hoy día le toca al Agustino. Seguramente en otro momento las producciones Bartra buscará que sea en otro distrito de la capital. Lo interesante de todo esto es que estas imágenes, esta cobertura deportiva, incentive y motive a la juventud a practicar deporte. En este caso es el boxeo, pero cualquier otra disciplina deportiva. Habida cuenta que en estos momentos nuestra capital, sobre todo, atraviesa por un percance que todos lamentamos: el crecimiento desmedido de la delincuencia y estos productos muchas veces de la desocupación de jóvenes que se sienten frustrados a no conseguir trabajo. Y evidentemente las reuniones, esas reuniones de jovenzuelos cuando están inactivos, hacen que vayan incubando muchas acciones que son al margen de la ley. El deporte es una buena terapia, es una acción profiláctica para curar al respeto de las leyes, de nuestras normas. El boxeo es una de las disciplinas populares de nuestro país, que hace muchos años, o todos los años, tuvo grandes figuras que se han ido diluyendo en el tiempo. Sin embargo, hay gente, hombre, empresario como Jorge Bartra, que dedica su tiempo, dedica con una férrea voluntad de tratar de mantener en vivo el boxeo nacional. Han pasado muchos boxeadores últimamente, en los últimos años, que han dado que hablar. Chiquito Rosel, por ejemplo, es el campeón mundial a nivel masculino, el único campeón mundial que tenemos. Lo mismo que fue campeona mundial Quina Malpartida, por ejemplo. También Linda Leca. Linda Leca, o sea, dos campeonas mundiales damas y un campeón mundial varón. Hemos tenido muchos otros boxeadores que han intentado el título, pero no lo han logrado. Pero hay que trabajar, no hay que desmayar. Si en este momento Producciones Barta no estuviera en interés de programar estas fechas boxísticas, la verdad que hablaríamos muy poco del boxeo. Por eso que es encomiable esta tarea de llevar a los diferentes distritos de nuestra capital el boxeo como una manera de incentivar y de motivar a nuestra juventud y que nuestra afición permanezca siempre presente y latente de lo que ocurre en esta disciplina deportiva. Se prepara la quinta pelea, Raúl, a cuatro rounds. Eduardo Ajito en del Callao, en la esquina roja, y Carlos Moreno en la esquina azul. Ajito tiene la indumentaria del color del boy, ¿no? Tiene la pantaloneta rosada combinada con negro. ¿Y el otro boxeador es? Es Carlos Moreno. Categoría Super Mosca. Ambos del Callao. Ambos son porteños. Ajito es, sí, lo hemos visto boxear anteriormente, es un boxeador con bastantes condiciones. Vamos a verlo. Vamos a verlo en esta pelea. Ahí está Ajito tratando de quitarle distancia a Moreno. Ha lanzado ya la primera sonada con la mano izquierda. Ajito trata de llevarlo a Moreno a una esquina neutral. Guardia arriba de Ajito. No le da tiempo a Moreno a ponerse a buen recaudo. Intenta el contragolpe Moreno. Ajito se siente muy seguro de lo que está haciendo. La pelea inicialmente estaba pactada a 6 asaltos, pero por la luz, pues, en la ciudad se ha puesto a 4 asaltos.
Ya sintió el primer impacto fuerte Moreno de parte de Ajito. Yo le he visto muchas condiciones a Ajito en anterior pelea. Y esta no va a ser la excepción. Además pega fuerte, muchacho Ajito. Los dos son de Callao. Guardia bien alta, tomando el dominio de la pelea por parte de Ajito. Mire cómo lo persigue. Sí. Mire cómo lo persigue Ajito. Ojo bien abierto, sabe dónde mete la mano. Aunque muchas veces corre el riesgo también, cuando va hacia adelante descuide un poquito la guardia. Y por ahí, si es que el rival tiene fuerte pegada, puede hacerle daño. Entrar un poco en temor también. Hizo un movimiento bastante curioso hace un rato Ajito. Entró con el movimiento por la derecha y soltó por la izquierda, lo que confundió a Moreno. Ha terminado el primer round totalmente favorable a Ajito, dominando la escena desde un primer momento. Sin duda Raúl, dominador absoluto de esta pelea. A cuatro asaltos en categoría mosca, Ajito poniéndole el condimento necesario para hacerse el triunfo en esta... Moreno contragolpea, se tira su cuerpo hacia atrás, con ello no tiene la reacción para contragolpear y le está dejando todo el margen a Ajito para resolver seguramente en el más breve plazo en el segundo asalto. Estamos viviendo esta transmisión con el relato de Raúl Maraví Ayala desde el Agustino por Telemás y las redes sociales, especialmente el Facebook y el YouTube. El árbitro. ¿Tú crees que pase algo raro en la pelea? No, tendría que ser un resbalón de Ajito y que suelte el golpe en el momento instantáneo Moreno para que pierda el combate. Muy bien, vamos entonces, señoras y señores fanáticos al boxeo, al segundo asalto. Agazapado Ajito. Movimiento del tronco. Sigue buscándolo Ajito. Su característica es fajador neto, el muchacho del Callao. Bueno, los dos son del Callao, vamos a identificarlo. El muchacho del Boys, pues tiene la indumentaria rosada. Y el otro como el cantonado, ¿no? El otro, sí, efectivamente, ¿no? Y el otro tiene amarillo con negro, ¿no? Es un clásico porteño. Así es, cantonado versus el Sport Boys del Callao. Dominando el Boys. Ya quisiera en la primera profesional. Ah, imagínate cómo se encuentra en el fútbol, ¿no? Sin distancia. Morales, ¿no? Moreno. ¿Cuál es el nombre de pila de Moreno? Es Carlos. Carlos Moreno y Ajito. Eduardo Ajito. Eduardo Ajito y Carlos Moreno. Hay uno o dos golpes, pero no sin contundencia, por eso que Ajito lo sostiene a pie firme y ahora busca el contragolpe. Él sí pega fuerte, ¿ah? ¿Eh? Él sí pega fuerte. Mientras que Moreno da la impresión de que no tiene pegada. No tiene fuerte pegada el muchacho con la indumentaria de cantolao. Mientras que el del Boys, Ajito, sí tiene
mejor pegada que su rival. Un cuidado. Movimiento poco ortodoxo de Asito, sí, sí, ¿no? Sí, no, es una, por eso le llamó la atención el árbitro. Más de lucha libre fue ese movimiento. El golpe en la nuca, efectivamente, eso está prohibido. Bueno, ahí vuelven a la escena los dos rivales. Lo va calculando Ajito. Ahora quiere reaccionar Moreno, pero muy tímidamente, mientras que Ajito sigue mostrándose más agresivo. Ha bajado la guardia Moreno. Ha perdido un poquito también de, vamos a decir, de mejor orden Ajito. Se quedó, empezó muy bien el primer round, pero aquí se quedó. Está dando la iniciativa a Moreno. O puede ser un cálculo de Ajito, que se desgaste Moreno y para él luego ir al contragolpe, que podría ser. Vamos, Chino, le dice los hinchas que tiene Ajito. Esperando el desgaste de Moreno, seguramente, ¿no? Se ha tomado la pausa Ajito, tiene un asalto más, pero ya está ganando por puntos también, ¿no? No, sí, lo está ganando. Ahí sintió, ¿no? Ese 1 y 2 de Ajito. Con remate al mentón, ahora otro golpe de izquierda, recto a la mandíbula, suena la campana y termina esta vuelta. Esperó los últimos instantes del round para marcar posición Ajito. Parecía que se había cansado, pero no era la estrategia, le dio espacio y confianza a Carlos Moreno. Este justamente la asumió y cuando encontró el espacio, Ajito respondió contundentemente, cerrando, yo creo, igualmente a favor. Este asalto, el segundo, nos vamos para el round 3 de esta pelea que es a 4 asaltos. Y ya viene la pelea de Ricardo Astuvilca con el ecuatoriano Carlos Correa. Resultados de la quinta pelea, la categoría super. Ya se define, creo, la pelea, no, ganador, no sale Moreno. Bueno, abandona Moreno, me parece algo raro que abandone. O lo hace por el tiempo, se está yendo la luz. Se está yendo la luz. Entonces hay que terminar la pelea. Bueno, era ampliamente favorable a Ajito. Sí. Así que vamos a la última pelea, porque la verdad que está abandonando la luz natural. Y entonces Astuvilca va a pelear a oscuras. Claro, claro. Entonces tiene que aprovecharse la luz del día aquí en el colegio. Está acercándose Eduardo Ajito para una nota también, por favor, para todos los amigos de Telemás. Por favor, toma asiento para que descanses. Bueno, tuviste un triunfo relativamente cómodo ante Moreno, que se cubrió bien, pero creo que tus golpes fueron muy contundentes. Bueno, eso por lo que yo me caracterizo, ¿no? Pues mis virtudes son los ganchos abajo, pues, ¿no? Meto buenos ganchos abajo. No soy un boxeador rápido, que digamos, pero sí puedo contragolpear bien y soy un boxeador que tiene mucha puntería, pues, ¿no? Justamente ahí está tu virtud en el contragolpe, tus reacciones son bastante rápidas, ahí mides muy bien a tu rival cuando baja la guardia, ¿no? Eso es lo que me gusta hacer, siempre espero la iniciativa del rival para hacerlo fallar y poder contragolpearlo. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Ya eres profesional ya? Esta es mi sexta pelea, voy invicto. Entonces ya comienza justamente el profesionalismo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, la expectativa es la siguiente pelea, que vamos a ir en la pelea del título mundial de Ricardo Astuvilca. Va a ser una pelea internacional, un boxeador de afuera va a venir muy experimentado, que me dice que ha peleado con Chiquito Rosell, ¿no? Y me dice que después de esa pelea se están montando para que una de las asociaciones me van a brindar la oportunidad de pelear un título bolivariano. Ah, entonces esto probablemente te lleve al título bolivariano ya para el próximo año, entonces tienes que trabajar duro. Si Dios quiere, yo creo que va a ser antes de fin de año, con la ayuda de Dios. Antes de fin de año, yo creo. Qué bueno, muchos éxitos entonces. Y cuéntanos un poquito la indumentaria, hincha acérrimo del Sport Boys del Callao, seguro. Sí, bueno, yo soy chalaco de nacimiento, soy hincha del Sport Boys del Callao, pero siempre le doy la gloria primero a mi Padre Celestial que está en los cielos, pues, ¿no? Que yo sé que sin él yo no estaría aquí, pues, ¿no? Quizás yo pueda estar en la esquina robando o quizás hasta en la cárcel, pues, ¿no? Pero la misericordia de Dios es grande, pues, ¿no? De que me permite estar aquí en este lugar, en este ring y demostrando mi talento, pues, ¿no? Qué buen mensaje, Ajito. Y bueno, a seguir trabajando duro para darnos gloria y títulos al país. Listo, muchas gracias, Dios lo bendiga. Muchos éxitos, gracias, ahí estuvo Eduardo Ajito Raúl. Muy bien, estamos acá con William Solórzano.
mira cómo son las cosas. Él es promotor también del club Oscar Rivadeneira, que es un club dedicado al boxeo. Y todo este tinglado que vemos acá es precisamente perteneciente al club que dirige William Solórzano, que me hace un recuerdo después de muchos años, en el año 79, campeón en los guantes de oro. ¿Qué categoría, William? Walter Junior. Walter Junior. 63.500 era antes. Imagínate cuántos años han pasado. Si no me lo dices, no me acordaba. Claro que te vas a acordar de tantos años que ha pasado. Tantos años. Qué bonitas jornadas aquellas, sí. Los guantes de oro, ¿verdad? Y había campeonatos donde le daban premio a todos los chicos que peleaban. No como ahora, que todos cobran menos el boxeador ni el entrenador. Todos cobran menos el entrenador ni el boxeador. A ver si volvemos nuevamente a esos guantes de oro. Ojalá que se pueda hacer a través de un canal de televisión, porque no hay otra manera de motivar e incentivar el boxeo. La gente, creo que los medios de comunicación, en este caso la televisión, es un buen comunicador para motivar la atención del público y los jóvenes, ¿no?, para que practiquen el boxeo. Incentivar a los muchachos para que practiquen más el deporte. Por ejemplo, aquí en el Agustino, y demás, que es una empresa de televisión digital, y se lo ven a través de las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook, que la gente lo está apreciando en estos momentos, ya está más motivada, ¿no? Porque sabe que también van a ver boxeo en vivo y en directo de aquí, del Agustino. Es una buena manera de motivar. Así, incentivar el deporte, ¿no?, a los muchachos, a la juventud. Y ha sido un gusto, William, ¿eh? De igual manera, el gusto mío. Estamos en contacto. Bien, qué gusto me da verlo a William Solórzano, campeón de los Welter Junior, categoría en los años, década del 70. Él fue campeón en el 79, los guantes de oro. Y encontrarse con gente como él y otros de aquellas épocas, la verdad que a uno le da mucha alegría ver que continúa en lo que más le gusta, que es el boxeo, ahora como promotores del boxeo. Vamos entonces a ver, Javier, ya la última pelea. Pelea que tendrá como protagonistas a Ricardo Astuvilca, aspirante al título mundial, la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene que hacer una pelea previa que le han puesto como condición en relación al tiempo de preparación para acceder al título mundial, contra el ecuatoriano Carlos Correa, que será pues la última confrontación de esta jornada. Muy interesante acá en el Agustino, y ojalá que se sigan organizando, no solamente en el Agustino, donde la municipalidad ha brindado, digamos, el apoyo para que se organice esta velada, sino también en otros distritos, porque creo que el deporte en las diferentes disciplinas pues alimenta la posibilidad de que justamente jóvenes, como se denomina esta organización, dándole un nocao a las drogas, se alejan justamente de estas situaciones perniciosas para su desarrollo. Así que bienvenida la jornada aquí en el Agustino. Lo que yo no entiendo es que, sabiendo la poca luz natural que se está notando ya acá, porque la tarde se está yendo, y entonces va a haber un poco de problema, pues si la pelea prácticamente se va a hacer ya con luz artificial, pero que no es la correspondiente, la, vamos a decir, la oficial para una jornada boxística nocturna. Y se demora para salir los boxeadores de la pelea final. Entonces yo creo que se tiene que apurar esta espera. ¿A qué obedece? No me explico por qué se demora tanto. Bueno, pero vamos a verlo a Ricardo Astuvilca, que es nuestro crédito en la categoría mini mosca, para ver qué va a pasar con él, ya que está en la previa de luchar el título mundial en su categoría. Me decía Bartra que probablemente se haga a fin de mes, o si no, en la primera quincena de mayo, aquí en Lima. Posibilidad de tener otro campeón mundial en la categoría menores de nuestro boxeo. El árbitro de esta pelea es Enrique Slip. Así es, está esperando justamente que salgan los rivales aquí en el ring. Y bueno, estamos como el estadio de Matute, Raúl, ¿eh? Con la iluminación. Pero bueno, algo se ve. Vamos a tener que prender la luz de los celulares todos para iluminar un poquito más. Es la transmisión para todos los amigos de Telemás. El logo rojito, ahí le dan clic, pasen la voz.
se está conectando bastante gente a través del Facebook, el YouTube y las redes sociales en general. Bueno, ¿qué pasa con Astuvilca, con Correa? No se ve siquiera sus movimientos como para saber si se acercan para iniciar este combate. Vamos a ver si la señal me ayuda para desplazarme un poco hasta la zona. Me hacen la señal los amigos si me puedo desplazar un poco para ver si hay algo por ahí cercano en esa zona donde está Ricardo Astuvilca, para comentarle a toda la gente si sale ya el pugil peruano. Ahí está justamente Astuvilca con la bandera peruana preparándose para salir ya al combate de fondo aquí en el colegio José Carlos Mariate. Está esperándose también la salida del ecuatoriano Correa, entiendo que es el rival de esta jornada. Y lo vemos si la cámara por ahí enfoca a Astuvilca, que se queda justamente su chaleco, preparándose para salir al ring en esta pelea de fondo. Hay que avisarle que se va la luz a Astuvilca, que para que pueda tener buena, buena visión. En la antesala del título mundial, sería el cuarto campeón mundial que podría tener el Perú. Se va a hacer la presentación oficial entonces de esta pelea. Ahí está Jorge Bartra justamente anunciando a Astuvilca, que ya va a salir al ring. Ahí se escucha seguramente en el fondo lo que dice el promotor Jorge Bartra. Astuvilca el único en segundo en el ranking mundial. Y tiene las mismas aspiraciones. Si el ecuatoriano le gana acá a Ricardo Astuvilca, lo saca del ranking mundial y entra en su sitio el ecuatoriano. Esta es la condición que nos puso en la Asociación Mundial de Boxeo para pelear con él. Y después ya viene el título mundial de Ricardo, que estamos haciendo todo lo posible por traerlo acá, porque los que manejan al nicaragüense Julio Mendoza, que está tercero en el ranking mundial, quieren hacerlo en Nicaragua. Pero estamos empujando. Estamos buscando el apoyo de todos para poder hacer esa pelea acá. Justamente Jorge Bartra anunciando la intención que Astuvilca tenga la pelea por el título acá en el Perú. Y el alcalde Víctor Salcedo también nos está apoyando, y también estamos moviendo muchas puertas, tocando muchas puertas para hacer esto. Así que esta pelea es muy importante. Quisiera que apoyen a Ricardo con todas sus fuerzas, porque de acá depende mucho esta pelea. Muchísimas gracias y esperamos hasta otro. Ahí está el anuncio entonces de Jorge Bartra, promotor, sobre las posibilidades de Astuvilca. Quieren traer la pelea por el título aquí, pero tiene que ganar primero el ecuatoriano Correa. Es decir, si pierde ante el ecuatoriano va a tomar su posición en el ranking y sería el que pelearía por el título. Así es que es una pelea muy importante, quizá una de las más importantes de su carrera para Astuvilca, y tenerla que ganar para tentar el título mundial. Sexta pelea de la tarde, pelea de fondo, pelea internacional, categoría mosca, pactada para 10 rounds. Ricardo, el cacique Astuvilca, de Agustino. Número 2 en el ranking mundial de la AMB, con posibilidades al campeonato mundial. Enfrenta a Carlos Correa Samaniego, del país vecino de Ecuador. Entonces va a hacer su ingreso Astuvilca. Carlos Correa, ¿no? Carlos Correa. Esquina azul. Para Carlos Correa Samaniego, del Ecuador. Acaba de pasar por nuestro frente Carlos Correa del Ecuador, concentrado, con la vista abajo, pero también como una especie de señal que no está muy confiado, ¿no? No lo he visto con esa actitud de ingresar, un poco saltando. Para Ricardo, este calentamiento previo. Así que Astuvilca.
cuando va a ingresar el cacique Astuvilca, Ricardo Astuvilca, se prepara para ingresar al ring. La presentación de Ricardo Astuvilca, y va a ser la presentación estelar aquí en el Colegio José Carlos Mariate y en el Agustino. Va a ingresar Ricardo Astuvilca con indumentaria rojiblanca. Ahí está Ricardo Astuvilca acercándose con la bandera peruana delante de él. Ahí está, tenemos nuestro próximo campeón mundial, Ricardo Astuvilca. Ya está en el ring del Colegio Mariate y del Agustino. Para todos los amigos de Telemás, a través de Facebook y YouTube. Nuestro crédito nacional ya en el ring. La gente de P aplaudiendo a Ricardo Astuvilca. Está invicto en su carrera Ricardo Astuvilca, con 17 triunfos, 4 de ellos por nocaut, no tiene ninguna derrota, llega a los 30 años de edad. Debutó el 4 de abril del 2012, prácticamente ha cumplido esta semana 7 años de su debut. Ricardo Astuvilca ya con la experiencia del caso para esta confrontación en la antesala del título mundial. En la esquina azul entonces está el ecuatoriano, Carlos Correa, que tiene 3 triunfos en su haber, más derrotas que triunfos, 13 derrotas. Debutó el 30 de septiembre del 2006, boxeador de 36 años, 6 años mayor, entonces con respecto a Ricardo Astuvilca, y es una diferencia también que se está en el ring, ¿eh? Bien, ahí tienen ustedes a los dos rivales. Ricardo Astuvilca de Perú. El árbitro de Slip está dándole las instrucciones del caso a los dos. Pantaloneta negra para Carlos Correa, el ecuatoriano. Señoras y señores, en el escenario del boxeo internacional, protagonistas Carlos Correa de Ecuador, pantaloneta negra, y Ricardo Astuvilca de Perú, pantaloneta roja. Lea 10 asaltos, Raúl. Esta es una pelea previa, esta es la antesala al título mundial, que de ganar Astuvilca estaría disputando el título mundial de la categoría mosca próximamente. Y si no, si pierde Astuvilca, como lo dijera Jorge Bartas en un momento, ocuparía ese lugar. ¡Vamos, Ricardo! Carlos Correa, que es el tercero en el ranking de la AMB. Primera vuelta. Comienza más agresivo Astuvilca, manejando bien izquierda en jab. ¡Eso, dale! Poco cauteloso el ecuatoriano. No saca los brazos todavía el ecuatoriano, como si estudiara al peruano para ver hasta dónde puede arremeter el boxeador Astuvilca. Está en su barrio Astuvilca, él es de acá, del Agustino. Cuidado, que muchas veces tiene que guardar mucha reserva. Astuvilca se está desgastando en este primer round. Astuvilca tiene un mérito por haber llegado hasta estas instancias en el boxeo. Es un muchacho que sufrió una enfermedad bastante delicada, y eso lo postergó en su carrera boxística. Pero como esos leones que no bajan la guardia, siguió adelante. Pasó una etapa, una terapia que lo llevó algunos meses a estar recuperándose, hasta que tomó totalmente su recuperación, volvió a los cuadriláteros. Y hoy día Astuvilca es una firme promesa de lograr un título mundial en la categoría mosca para Perú. Por eso también, merced a ese esfuerzo y sacrificio, hace labor social aquí en el Agustino. ¡Uy! ¡Ahí está! Entró fuerte Astuvilca. Parece que sintió golpe bajo, ¿eh? Sí. Carlos Correa. Acusa golpe bajo. Sí, acusa un golpe bajo Correa, que lo ha doblado ahí. Usted lo ve que en cuclillas al boxeador ecuatoriano. Llamada de atención del árbitro. Fue en el momento que arremetió Astuvilca contra el ecuatoriano, que también reaccionó. Y en ese intercambio de golpes,
tiempo pide el ecuatoriano. Se queja del golpe bajo, a pesar de que tiene protector genital. Estoy peleando bien, dice el fúgil ecuatoriano. Al árbitro le pide tranquilidad, el árbitro. Conversa, pero le dice, conversa el árbitro con el boxeador ecuatoriano. Estoy peleando bien, le dice Correa. Se ha sacado, pero se ha sacado el protector bucal. Gaba sacó la mano bien Correa de Ecuador. Muy agresivo Astumilla. Muy agresivo el peruano. Cuidado. Va con todo Astumilla. Vamos, Ricardo. Siempre agresivo en este primer round. Más agresivo Ricardo Astumilla de Perú. Va conectando con golpes abajo y también repite arriba. Sin embargo, se muestra sereno el ecuatoriano. Pero Astuvilca sigue mostrando mucha agresividad. Ojalá que le quede los arrestos suficientes a Astuvilca, porque se está entregando totalmente en esta primera vuelta. Ustedes lo están viendo a través de Telemás. En vivo y en directo a través del YouTube y el Facebook. Directamente desde el Colegio José Carlos Mariátegui en El Agustino. 10 rounds, este es el primer asalto. Y está soltando toda su energía inicial Astuvilca y parece ofrecer muy buena resistencia al ecuatoriano. Muy bien Astuvilca, en el intercambio de golpes va yendo mejor el peruano. Ha terminado bien esta primera vuelta el peruano Ricardo Astuvilca. No intentaron hacer round de estudio, especialmente Astuvilca. El ecuatoriano sí lo trató de esperar para contragolpear. No surtió efecto alguno su contragolpe. Dominó la pelea en el primer asalto Astuvilca, pero ahora surge la preocupación si a ese ritmo podrá resistir Astuvilca, ¿no? En algún momento se tendrá que tomar la pausa. Y si la estrategia del ecuatoriano es simplemente esperar el desgaste. La gente pide más iluminación aquí en el escenario. Bueno, era de esperarse, que la luz natural ya se está yendo. Prácticamente hay unos reflectores anexos a los costados, que no es el ideal, porque este es un escenario boxístico improvisado. Solo que la jornada empezó muy tarde y entonces tenemos este problema. De todas maneras se deja ver. Segundos afuera. Va a iniciar el segundo asalto. Box, dice el juez Flip. Segunda vuelta de la pelea. Trata de tomar la iniciativa nuevamente Ricardo Astuvilca. Va retrocediendo Carlos Correa, el ecuatoriano. Astuvilca tiene la guardia suspendida, llavea con la izquierda, busca romperle un poquito la guardia firme que tiene el ecuatoriano. Guardia arriba el ecuatoriano, pocas veces saca la mano el ecuatoriano. Muy bien el peruano, haciendo una combinación ahora abajo. Arremete con el 1 y 2 Ricardo Astuvilca, entró un recto de izquierda neto al rostro del ecuatoriano. Sigue llaveando con la izquierda. Bien Astuvilca. Ecuatoriano no se anima a sacar todavía los puños. Astuvilca se aprovecha de ello para seguir acumulando puntaje a su favor en este segundo round. No sabemos todavía de qué pie calza el ecuatoriano, así que realmente está reservándose para cuando note un poco de cansancio en Astuvilca, que es el que ha tomado la iniciativa de la pelea desde un comienzo. Miren ustedes el aspaviento que hace el ecuatoriano. No lo invita a Astuvilca como diciéndole, ven para acá. Lanza un swing de izquierda sin llegar a alcanzar su objetivo el boxeador ecuatoriano. Sigue Astuvilca manteniendo firme el jab de izquierda. Y con eso lo mantiene a distancia el ecuatoriano Carlos Correa. Se va contra las cuerdas el ecuatoriano. Golpe potente de Astuvilca al plexo de su rival. Otra vez se dobla el ecuatoriano.
Bueno, a mí me parece que ya esta es una escena mañera del ecuatoriano. Cuando se ve que está superado por el peruano, apela a estos recursos para bajar la intensidad del rival, enfriarlo un poco. Y creo que el árbitro ya ha tomado cuenta de esto. Para nosotros también nos parece que es un fingimiento del ecuatoriano, a diferencia de la primera vez que sí un golpe bajo. Así es, efectivamente, Raúl, fue un golpe al costado y uno vi golpe bajo. ¡Ahí está! ¡Qué bien! Entró un gancho de derecha de Astuvilca. Lo tiene prácticamente a Correa. Puede caer el ecuatoriano. ¡Qué rico gancho de derecha de Astuvilca! Le llegó honestamente al mentón del boxeador ecuatoriano. Buena combinación de golpes de Astuvilca, pero se libró bien el ecuatoriano, dominando y desesperándose también el ecuatoriano, ¿no? Dominando Astuvilca. Es el segundo asalto de una pelea pactada 10 aquí en el Colegio José Carlos Mariátegui en el Agustino. Hay que felicitarlo al alcalde Víctor Salcedo por este apoyo que brinda al deporte, especialmente al boxeo, por haber dado todo el apoyo a la empresa promotora Barta para que se pueda realizar esta jornada deportiva esta tarde aquí en este distrito. Y esa es la tarea que está encomendada precisamente a los municipios y que muchos no lo hacen. Sin embargo, toma la vanguardia en este caso el municipio del Agustino. Que esperemos se repitan también en otras disciplinas deportivas. Muy bien, señor alcalde Víctor Salcedo, por ese apoyo. Cerró Astuvilca el segundo round con una combinación de golpes. Hizo el gesto el ecuatoriano Correa como que no le hizo nada. Y eso denotan justamente lo contrario, ¿no? Como que los golpes sí tienen efecto. Vamos a ver qué es lo que pasa en el tercer round. Necesita bajar, romper un poco la guardia. Los golpes al plexo son los que creo están generando cierto daño al ecuatoriano. Por lo pronto, los dos rounds previos han sido completos de Astuvilca y va sacando ventaja en las tarjetas. Nos vamos al tercer round de esta pelea pactada a 10 aquí en el Agustino. Segundos afuera. Tercer asalto. Vamos a ver si es la misma característica que impone Astuvilca. Se ha desgastado mucho en los dos primeros asaltos. Tiene que recordar que son 10 vueltas. Aire suficiente para aguantar, porque el ecuatoriano es el que menos ha exigido en las dos vueltas anteriores, como esperando que arremeta el peruano para ver si se cansa. Digo, pienso. Ahí está nuevamente Astuvilca. Castiga la cabeza del ecuatoriano. Le conectó un cross de derecha, neto al mentón, quiere hacer aspavientos el ecuatoriano como que no le duele, pero eso es mentira porque le ha pegado claramente a Astuvilca. Estas son las jugarretas que hacen los boxeadores tratando de desvirtuar al rival, minimizando sus pegadas para ganarle la moral. Es una característica mañera de muchos boxeadores y no es la excepción Carlos Correa que intenta hacer esto con Astuvilca. No debe pisar el palito el peruano, debe ir con todo y aprovechar la coyuntura cuando se le presente que el ecuatoriano baja la guardia y entonces ahí Astuvilca tiene que aprovechar. Muy bien, ahí castigando abajo a Astuvilca. Esos golpes poco a poco también van mellando la resistencia del rival. Combinación de 1 y 2 de Astuvilca. Neto al rostro de Carlos Correa. Un poco desesperado el ecuatoriano que sacó un swing de izquierda sin que alcanzara al peruano. Tercer asalto. Hay que reiterar que esta es una pelea previa a la posibilidad de disputar el título mundial de la categoría mosca por parte de nuestro compatriota Ricardo Astuvilca. ¿Sabe el ecuatoriano que está perdiendo la pelea? Buena combinación de Astuvilca. Está en la misma característica de que comenzó la pelea Astuvilca, Javier, ¿eh? No ha variado su fórmula. Está haciendo una buena combinación, pegando arriba y abajo Astuvilca.
Por su parte el ecuatoriano baja un poco la guardia, como invitando a Zubirka para contragolpear, pero está concentrado en sancionar el peruano. Ahí golpea fuertemente también el ecuatoriano a la zona baja del peruano. Cuidado con esa derecha abierta. Es un golpe que domina muy bien el boxeador ecuatoriano. Esos golpes de swing de derecha abierto que puede causarle daño al peruano. Ahí queda sin distancia Correa. Se ha frenado un tanto a Zubirka. Cuidado. Lo lleva contra las cuerdas ahora Correa, sale muy bien librado el peruano cuando suena la campana y termina el tercer asalto de esta pelea. Intentó sorprender Correa en la última acción, lo tiró sobre la cuerda Zubirka, pero un poco desordenado, se salió bien el peruano y creo que esa es la estrategia del ecuatoriano, ¿no? Correa, tratar de generar el desgaste del peruano y salir un poquito más. Pero veo bien tranquilo a Zubirka golpeando abajo, arriba. Recomendaba mano de piedra a Durán, ¿no? En tantos videos de que hay de él, que a veces para bajar la guardia, ¿no? Porque de esa manera se genera el cansancio en los brazos, baja la guardia y tampoco va a tener potencia para pegar, ¿no? Esa es una de las recomendaciones y me parece que podría tentar eso a Zubirka para ver si suelta un poquito el brazo el ecuatoriano y encontrar más el rostro del visitante. Pero lo veo bien a Zubirka, se viene el cuarto asalto. Creo que ha ganado los tres y en todo caso mantenerse así para seguir sacando ventaja. Vamos al cuarto round. Zubirka en la antesala de la posibilidad del título mundial. Segundos afuera. Cuarto round. Zubirka de Perú, pantaloneta roja, categoría mosca. Carlos Correa de Ecuador, pantaloneta negra. Haciendo lo mismo, llaveando con la izquierda a Zubirka, tratando de minar la resistencia defensiva que tiene el ecuatoriano, aunque este es peligroso cuando suelta la mano derecha. Ahí está llaveando bien el ecuatoriano que ha sacado malos brazos en esta vuelta. Ahí está intentando nuevamente a Zubirka, golpeando los brazos de su rival. Sin embargo, el ya de izquierda que va más como recto por parte de Zubirka ha tenido siempre encontrado blanco en el rostro del ecuatoriano. Y es lo que le pide la esquina también, a golpes precisos. Directos, es la indicación de la esquina de Zubirka. Por ejemplo, cuando llavea Zubirka, siempre encuentra blanco. Solo que los golpes de jab generalmente son para mantener distancia y lógicamente acumular puntos también. Y sirven para bajar un poco la guardia también del rival, ¿no? Yo diría que es una acción preventiva. Cuarto asalto de esta pelea. Y ustedes lo ven a través de Telemás. La señal digital en el YouTube y en el Facebook. Aquí en El Agustino y Aledaños. Ahora el ecuatoriano es el que trata de acercarse a Zubirka. Esto obedece obviamente a una estrategia de la esquina del ecuatoriano. Se muestra ahora ya no tan cauteloso el ecuatoriano, sino más bien diría más agresivo, aunque no saca mucho los brazos, pero le está cortando distancias a Zubirka y lo que intenta es llevarlo contra las cuerdas al peruano. A Zubirka sigue manteniendo o trata de mantener la distancia con el jab izquierda. Cuidado con el ecuatoriano, reitero que tiene la mano derecha bastante peligrosa. A ver, en esa combinación llegó bien Ricardo. Cuando
Cuando va Lee Fighting a Astuvilca, le va mejor en la pelea. Ha terminado el cuarto round y al parecer, físico el peruano, el ecuatoriano siempre que acaba la pelea hace un poco de aspavientos a la tribuna como para indicarles que a él no le está pasando absolutamente nada. Y se ve, ¿no? Cuando se sienta Astuvilca en su esquina, el brazo va arriba en una posición más de mayor presencia, por decirlo así, mientras que el ecuatoriano abajo, ¿no? Eso habla un poquito del cansancio también. Intentó responder al comienzo el ecuatoriano en este round, pero Astuvilca es más preciso en los golpes y eso es lo que comienza a desgastar al ecuatoriano. Finalmente, como ha sido en los anteriores rounds, Astuvilca termina dominando el combate. Abajo de Astuvilca, el ecuatoriano trata de tomarse la pausa, Acá en la esquina le recomienda que también golpee con los jabs para marcar la distancia que la tiene controlada bien el peruano Astuvilca. Nos vamos a preparar para el siguiente round aquí en el Agustino cuando ya nos llegó la noche aquí en este barrio. No subieron la chica al ring, pero estamos en el quinto round. Comienza el quinto round. Astuvilca de Perú tiene la trusa de color roja y la pantaloneta negra es el ecuatoriano Carlos Correa. Vuelve a acercarlo a Astuvilca como inició la pelea, es decir, tomando la iniciativa de la misma, mientras que se muestra sumamente cauteloso el ecuatoriano Carlos Correa. No hace el gasto Correa, el gasto lo está haciendo Astuvilca. Está sin embargo aprovechándose Astuvilca para hacer buenas combinaciones, pega arriba y abajo. Ahí perdió distancia el ecuatoriano. Muy bien, ahí reacciona Astuvilca. Una derecha que llegó a la mandíbula del ecuatoriano. Derecha cruzada que entró con profundidad de Astuvilca. Ahí está, muy bien castigando con ambos puños Astuvilca. Quiere llevar contra las cuerdas el ecuatoriano, pero es rápido Astuvilca, no cae en el juego y sale inmediatamente de la zona de castigo. Cuidado, que también el hecho de tomar iniciativa durante todos los rounds, Astuvilca puede mellar en su estado físico y al final terminar agotado, sin fuerza en los puños. Va hacia adelante el ecuatoriano ya tomando mayor iniciativa, pero creo que Astuvilca también da golpes y sale bien, ¿no? Entonces eso no le permite al ecuatoriano golpear también con la precisión que corresponde. Claro, el tema es que tanto golpear a Astuvilca se llegue a cansar, se agarrota y entonces esto puede aprovechar el ecuatoriano que ha sacado menos los brazos, pero yo diría que está reservando el boxeador ecuatoriano. Hay que tener en cuenta que estamos en la mitad de la pelea recién. Claro. Acciones calculadas por los entrenadores que los orientan a sus boxeadores para que tengan reserva y no se agoten demasiado. Lo está dando todo y tiene que cuidarse un poco de esto, tiene que ser un poquito cauteloso, aunque claro, pedir a estas alturas cautela cuando estamos en el quinto round no es tan fácil, porque el boxeador muchas veces en la acción, en la refriega, es difícil pedirle que se serene. Cuidado, ahí va con todo el ecuatoriano Correa, desordenadamente se va con todo, le llama la atención el árbitro, prácticamente se le echó encima. Ha terminado entonces el quinto asalto de la pelea con una acción bastante beligerante de parte del boxeador ecuatoriano. Por eso reaccionó desordenadamente, ¿no? Porque si no lo hacía de esa manera, seguro Astuvilca volvía a conectar y podía haber llevado peor la situación de la partida del ecuatoriano. Su reacción fue natural, fue instantánea.
instintiva, diría yo, pero cierra bien Astuvilca, que tendrá que dosificar, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos a veces, la ansiedad de, previo a la disputa de un título, consume a un boxeador que de repente quiere resolver lo más rápido posible la pelea, y esto no se ha dado para Astuvilca. Creo que está haciendo un buen plan de pelea también el ecuatoriano, esperando simplemente el momento del desgaste, pero esperemos que Astuvilca no se lo dé. Nos preparamos, ahí está la modelo, se han entrado Raúl, ahora sí para señalar el sexto round aquí en el Agustino, y la gente está entusiasmada con la presentación de Astuvilca. Ahora segundos afuera, vamos al sexto round. Telemás. Esta es una transmisión de Telemás, la señal digital de todo el distrito del Agustino y aledaño. Y hay que indicar, Raúl, que se han colgado, digamos, de la transmisión de Telemás en provincias por la conexión que tiene Telemás, 12 señales que están viendo esta confrontación. Bueno, le damos el saludo a todos los amigos del interior del país que están en estos momentos cogiendo la señal a través del YouTube y el Facebook de Telemás, que está transmitiendo en vivo y en directo desde el Colegio José Carlos Mariate y en el distrito del Agustino, donde se está realizando esta jornada boxística internacional, que tiene como final esta pelea a 10 rounds del peruano Carlos Astuvilca y el ecuatoriano Carlos Correa, categoría mosca. Y en el relato, Raúl Maramí Ayala. Me acompaña Javier Franco en los comentarios en esta jornada boxística. Muy bien, ahí haciendo maniobra bien con la mano izquierda Astuvilca. Ojalá que le quede fuerzas y arrestos a Astuvilca, que no se nos vaya a cansar, porque la verdad que ha sido el que ha tomado la iniciativa de la pelea. Más bien reservado, muy calculadoramente está el ecuatoriano. Estamos en estos momentos conectados, Raúl, con RTV Paiján de Trujillo, Ollantay de Cajamarca, Arequipa Noticias y Canal 17 de Barranca. Muy bien, la señal llegando a todas partes del Perú, desde el Agustino, distrito del Agustino, en la gran capital. Evento boxístico de esta tarde que culmina esta noche con la pelea por 10 rounds del crédito nacional, Ricardo Astuvilca, candidato al título mundial de la categoría mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, y también quien pretende destronarlo justamente en este intento de llegar al título es Carlos Correa, este rival ecuatoriano que está en el tercer lugar. Es uno de los dos. Quien gane la pelea será el que va a disputar el título mundial de la categoría. Buen trabajo de Astuvilca, sigue haciendo un buen manejo a los flancos y al rostro de Carlos Correa. Astuvilca de Perú, pantaloneta roja. Y Correa de Ecuador, pantaloneta negra. Ahí está, así lo conocen, es el apodo que tiene Ricardo Astuvilca. Un uppercut de izquierda que llegó al mentón, la sorprende la campana y termina el sexto round. Muy buen golpe este final de Astuvilca, que le da, considero, asalto. Cuando estamos ya acercándonos al séptimo asalto, nuevamente a través de las redes sociales, el Facebook y el de Abel Chirinos, Aldair Pachelco, Richie Benítez, la gente de Telemás que está en esta producción del evento. Bien Astuvilca, yo creo que en este asalto se notó que se tomó la pausa como para recalcular, digamos, los movimientos del ecuatoriano y también para dosificar, porque el desgaste de los primeros asaltos ha sido intenso. Y entonces estamos llegando a la última parte de esta, que está pactada a 10 asaltos, faltan
4 asaltos y está recibiendo las indicaciones ambos en sus esquinas, muchas indicaciones. El ecuatoriano que cubra más su plexo, cuidado, el rostro lo deja ciertamente desprotegido, en donde ha dado las mejores combinaciones a Tumilca. Séptimo asalto. Séptimo round. Usted lo ven a través de Telemás, la señal digital, en el Facebook y en el YouTube. Señal que se genera desde el Agustino, en el Colegio José Carlos Mariátegui, donde se realiza esta jornada de boxeo internacional. Astuvilcar, el cacique Astuvilcar de Perú, pantaloneta roja. Carlos Correa de Ecuador, pantaloneta negra. Buen trabajo de Astuvilcar. Esas combinaciones siempre tienen efecto a favor del peruano. Sigue llaveando con la izquierda Astuvilcar. Espera el ecuatoriano. Ha salido con más Astuvilcar en estos rounds, como queriendo acabar la pelea el peruano. Ahí está entrando bien con la derecha en recto. Guardia arriba por parte del ecuatoriano. Ahí le pegó debajo del cinturón. Sí, fue claro, se detuvo el ecuatoriano, lo miró al árbitro, llama Slim, el árbitro, un punto, descuenta un punto en las tarjetas a Astuvilcar. Sí, se vio claramente, el golpe fue debajo del cinturón y eso se considera una falta. De todas maneras, no le quita el arresto y la victoria parcial que está obteniendo el boxeador peruano Ricardo Astuvilcar. Muy bien, ahí entró otra vez con un recto de izquierda al mentón del ecuatoriano. Quiere rematar con un gancho de derecha. Sale inmediatamente la zona de peligro cuando se va contra las cuerdas Astuvilcar. Ahí está, un cross de derecha. Neto a la carótida del rival. Vuelve a conectar con izquierda y derecha el boxeador Ricardo Astuvilcar de Perú. Agazapado Carlos Correa. Insistiendo Astuvilcar. Estamos en el séptimo round. Pelea pactada a 10 asaltos. Va con todo Astuvilcar. Va con todo el muchacho peruano. Va quedando por momentos sin defensa el ecuatoriano. Lanza instintivamente golpes que no alcanzan al boxeador peruano. Tiene protector totalmente enrojecido el ecuatoriano. Muy bien Astuvilcar, y prácticamente a pesar del punto que le quitaron, ha ganado también esta vuelta. Sí, se recargó Astuvilcar, creo, en este asalto. Raúl dominó completamente en esta ocasión. El ecuatoriano se desconcentró, abrió la guardia y entró muy bien Astuvilcar con sus golpes directos. Creo que ha sido el mejor asalto probablemente de Astuvilcar, porque conectó los golpes más precisos y me parece que el ecuatoriano ya lo dio todo, creo que un golpe de suerte nomás haría que el ecuatoriano gane esta pelea. En su esquina se le ve con el cansancio en el rostro, mientras que Astuvilcar se le ve macizo, ¿no? Es decir, consistente, con el ánimo a tope y físicamente bien, más bien el ecuatoriano está necesitando aire que le dan con la toalla para ver que ingresar en la mejor condición para este octavo asalto. En la transmisión para Telemás a nivel nacional, prácticamente con la conexión con Trujillo, con Barranca. Octavo asalto. Señoras y señores fanáticos del boxeo, entramos al octavo asalto de la pelea.
Ricardo Stubilka de Perú, pantaloneta roja. Carlos Correa de Ecuador, pantaloneta negra. Categoría mosca. Sigue con la misma tónica Stubilka. Buen estado físico del boxeador peruano. La iniciativa de la pelea la ha tenido él durante toda la competencia. Ese cruzado de derecha que llega al mentón del ecuatoriano. Ecuatoriano no saca los brazos, está recibiendo castigo de parte del peruano. Cuidado con la derecha del ecuatoriano. Sigue tomando la iniciativa Stubilka. Lo lleva a una esquina neutral al boxeador ecuatoriano. Este no se anima a sacar los brazos todavía, el ecuatoriano. Ha cedido posiciones y nuevamente a Stubilka. Es el que tiene amplio margen para seguir castigando. Ahí está, golpeando con uno y dos al rostro del boxeador ecuatoriano. Sigue castigando a Stubilka, lo tiene ahí. ¡No! Sigue a Stubilka castigando con alma, corazón y vida, tratando de tumbar al boxeador de Ecuador. Reacciona finalmente el ecuatoriano, se va para adelante, pero desordenado. Desordenado, ha perdido consistencia el boxeador ecuatoriano. Si se serena Stubilka, toma un poquito la distancia, va para adelante y puede acabar la pelea a su favor en nocao. Octavo round. Buen gancho de derecha de Stubilka. Uno y dos de Stubilka. Vuelve a rematar con un cruzado a Stubilka. El ecuatoriano lo único que hace es guarecerse. No saca los puños el ecuatoriano. Stubilka. Es una característica más de defensa que tiene el ecuatoriano. ¡Uri! ¡Es cruzado potente de derecha de Stubilka a la cara del ecuatoriano! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Stubilka lo va a acabar! Se abraza el ecuatoriano en el clinch para evitar que lo siga castigando. Ha terminado la vuelta cuando lo tenía prácticamente y daba la impresión de que caía el ecuatoriano. Lo tenía a golpe de gracia ya Stubilka. Ah, no, y lo habíamos dicho bien en el round anterior. Parecía ya totalmente desgastado el ecuatoriano, que necesitaba un golpe de suerte de repente para equilibrar la pelea. Y eso es lo que se mostró. Ya había bajado la guardia en la primera parte del round contra las cuerdas, prácticamente puesto por Stubilka. Y ahí estuvo la oportunidad para lograr el knockout. Al final también bajó la guardia el ecuatoriano. Y Stubilka dio los mejores golpes. Reitero, solamente una situación de descuido, ya no de suerte, sino de descuido de Stubilka, podría significar un golpe que no le vemos tampoco al ecuatoriano. Es concentración nomás, mantener los dos asaltos que quedan para que se lleve este triunfo, creo yo, contundente, si no es por un knockout por parte de representante Agustino. Se viene el noveno round, el penúltimo de la pelea aquí en Agustino. Para todos los amigos de Telemás que nos siguen por el Facebook, el YouTube y también a nivel nacional con los contactos en las diferentes redes del país, en Trujillo, en Cajamarca, en Arequipa y en Barranca. Noveno set. Y ahora, fanáticos del boxeo en el escenario, último o penúltimo round. Novena vuelta. Ricardo Stubilka de Perú, pantaloneta roja. Carlos Correa de Ecuador, pantaloneta negra. De mantenerse este ritmo, Stubilka no me cabe duda que es el ganador de esta pelea. Solamente un lucky punch, golpe de suerte, puede favorecer la pelea al ecuatoriano. Mientras tanto, el peruano es el que ha acumulado mayor cantidad de puntos durante los 9 rounds.
esa mano izquierda en Yap de Astuvil, que ha sido fenomenal la noche de hoy. Buen movimiento de Astuvilca. Yo diría excelente estado físico del boxeador nacional. El ecuatoriano haciendo simplemente lo que ha demostrado durante toda la pelea, haciendo una contienda netamente defensiva. Está desgastando, golpea y golpea Astuvilca y no cae el boxeador ecuatoriano. Gancho de derecha. Otra vez hay un uppercut que llega al hígado del ecuatoriano. Lo lleva contra la cuerda. Sigue Astuvilca castigando con toda su fuerza. Golpe en la nuca contra Astuvilca de parte del ecuatoriano. Penúltima vuelta. Bien Astuvilca. Bien Astuvilca, me gusta mucho la manera como ha desarrollado la pelea. Excelente estado físico, ha estado encima del ecuatoriano durante toda la pelea. El ecuatoriano haciendo una defensa ultranza, esperando solamente un golpe de suerte que le saca al ecuatoriano, que hasta el momento no ha demostrado contundencia también, sobre todo esa mano derecha, que en algún momento sí asomó, creo que fue en el segundo round. Bien Astuvilca. Desorientado el ecuatoriano. Saca los brazos instintivamente, pero sin orden. Mientras que Astuvilca sabe lo que está haciendo. ¡Báilalo, báilalo, Ricardo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, Ricardo! Muy bien, lo ha mantenido en jaque con la mano izquierda. Adelante, Astuvilca. Ahí entra nuevamente a llevarlo contra alguna esquina neutral. Muy bien, sale de la zona de castigo hábilmente Astuvilca. El todo por el todo se la tiene que jugar el boxeador ecuatoriano cuando suena la campana y culmina el penúltimo asalto. Buen estado físico de Astuvilca, lo demostró con el movimiento de cintura para esquivar también algunas reacciones del ecuatoriano, que intentó al final, pero no, Astuvilca está bien, ¿no? Un boxeador serio también para la pelea, es decir, en los momentos en donde tenía dominio, concentrado totalmente en el combate, no mostró, por ejemplo, esa confianza en exceso que a veces algunos boxeadores muestran. No, él estuvo concentrado en el combate y golpeando siempre abajo y arriba con buena combinación de izquierda y derecha. Un triunfo que se va gestando por un trabajo bastante importante en merced a la fuerza de sus golpes y también el buen estado físico. Yo creo que el estado físico del ecuatoriano se cae al borde del quinto, sexto asalto, ¿no? Ya no tenía fuerzas y vamos a ver, es su última oportunidad, pero que está Astuvilca con mucha potencia, me parece. Vamos al décimo asalto en el relato para Telemás, Raúl Maraví Ayala. Señoras y señores fanáticos del boxeo, llegamos al último round. Aquí se la tiene que jugar el todo por el todo el ecuatoriano Carlos Correa, ya que en el puntaje parcial es Astuvilca el que lleva la mejor parte. Señoras y señores, aquí empieza el último round. Va nuevamente decidido Astuvilca. Tiene que mantener el ritmo. Únicamente manteniendo el ritmo ya ganó la pelea. El que tiene que jugársela el todo por el todo, arriesgarse, es el ecuatoriano. Sin embargo, Astuvilca ahí sigue acumulando lo que le está facilitando la tarea de la victoria. Bueno, está haciendo el ecuatoriano, está haciendo lo que corresponde hacer un boxeador que parcialmente está perdiendo la pelea. Ir para adelante, arriesgar todo lo que le queda de fuerza. Astuvilca se da cuenta de esto, retrocede con mucha inteligencia. Ahora, cuidado, le dice el árbitro, que no levante la pierna el boxeador ecuatoriano. Es el último round, decidido para el resultado de la pelea.
aunque no me cabe duda, el puntaje mayor lo tiene el peruano. Aquí solamente puede determinar la pelea a favor del ecuatoriano, es un nocao. Muy bien Astuvilca, haciendo la combinación, esa que ha mantenido durante todas las vueltas. Dado izquierda con combinación de 1 y 2, siempre encontrando blanco en el rostro y en el flexo de su rival. Grito de Perú, Perú, Perú en las tribunas. El muchacho del Agustino está ganando esta pelea. El cacique Astuvilca está manteniendo su nivel en este décimo round. El ecuatoriano parece que ya no tiene más fuerzas y atina solamente a defenderse. Astuvilca es buen estado físico, ataca con todo el peruano y ahí se ve precisado abrazarlo Carlos Correa. No me cabe ninguna duda, esta pelea la ha ganado ampliamente Carlos Astuvilca o Ricardo Astuvilca. Último round. Sigue buscándolo Astuvilca. Quiere levantarlo con un gancho de derecha. Astuvilca ahora. Castiga con toda la fuerza que le da la naturaleza el peruano. No tiene guardia. Prácticamente va quedando a merced de Astuvilca el ecuatoriano. Con todo el peruano busca que noquearlo. Última vuelta. Va a terminar la pelea. Sigue Astuvilca. No ceje en su empeño de acabarla. Tiene el rostro completamente inflamado el ecuatoriano Carlos Correa. Ha terminado la pelea. Termina muy magullado el boxeador ecuatoriano Carlos Correa. Y la victoria, sin lugar a dudas, es para Ricardo Astuvilca. Solo le quedó el knockout pendiente a Ricardo Astuvilca. Una muy buena pelea ante un ecuatoriano que no pudo al final reaccionar. Dominio completo, creo, desde el primer asalto por parte del peruano, que de esta manera queda listo para la disputa del título mundial. La última oportunidad, digamos, que viene para Astuvilca, no sé si será la última, pero la oportunidad al frente que tiene Ricardo Astuvilca del título mundial, porque no me queda duda que esta pelea la ha ganado completamente. Muy duro el ecuatoriano en la resistencia, pero no ha soltado golpes que pongan en riesgo el triunfo del peruano en esta oportunidad. Ahí está prácticamente celebrando y saludando a todos sus aficionados de Tino. Aquí Ricardo Astuvilca se va a el anuncio oficial del resultado de este combate. Tiene las tarjetas de los jueces, la decisión está tomada. El ecuatoriano todavía en su esquina recibiendo cierta atención. El árbitro los llama ya al centro para que se anuncie la decisión definitiva de esta pelea. Un buen trabajo de Astuvilca, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el combate que diseñó. Solo, ya les reitero, le faltó el knockout y se va a hacer el anuncio oficial. Astuvilca de Perú frente al ecuatoriano Correa. Vamos a ver el anuncio entonces, que debe ser por decisión unánime a favor de Astuvilca. Sin lugar a duda. Tomó la iniciativa de primer instante Astuvilca hasta el final. Aquí está el resultado. Pelea internacional. Resultado. Juez Luis Oclocho. Luis Oclocho. Astuvilca 99 puntos. Astuvilca 99. Para Carlos Correa 89. 89, 10 puntos de diferencia. Juez Danilo Dongo. Para Ricardo Astuvilca 99. Para Carlos Correa 89. Otro 10 puntos, decisión unánime va a ser, definitivamente. Juez Patricia Caliene, Ricardo Astuvilca 99, Carlos Correa 89. Ganador de la pelea, Ricardo Astuvilca, por decisión unánime. Por decisión unánime gana Astuvilca, amplio el margen, 10 puntos por cada uno de los jueces a favor de Astuvilca. No había ninguna duda
de que comenzó la pelea, Ricardo Stubilca fue superior al boxeador ecuatoriano. Mérito del ecuatoriano es no haber caído nocao, porque lo único que hizo el ecuatoriano fue hacer una característica defensiva desde que comenzó la pelea. Ahora sacó las manos muy pocas veces, a Stubilca tuvo arremetida durante los 10 rounds, no se cansó y esto es algo encomiable en él. No se cansó, se mantuvo con buen estado físico y la pelea se queda en el Perú. Gana Stubilca y ahora queda a puertas del título mundial de la categoría mosca, que habrá de producirse dentro de poco. Así que no hay nada, ninguna objeción, mi querido Javier Franco, ha ganado Stubilca. Sí, clarísima, Raúl, la presentación de Stubilca, el triunfo inobjetable, dominó todos los saltos, creo que no hubo ningún en donde el ecuatoriano haya sacado la ventaja. El quinto asalto, que pudo haber sido el más flojo de Stubilca, también lo dominó, pero era también como tomarse la pausa para respirar, para entrar con mayor fuerza en los rounds sucesivos. Un buen triunfo de Ricardo Stubilca, y en unos instantes más para los amigos de Telemás y de todo el país que se han conectado contundentemente también a la transmisión de Telemás por el Facebook y YouTube. Estaremos con el ahora pretendiente al título mundial. Están haciendo el saludo y también el reconocimiento de parte de la Municipalidad del Agustino a Ricardo Stubilca. La representante de la Municipalidad entregando el saludo a Ricardo Stubilca. Se cometió un error al mencionar el nombre, pero son cosas que pasan. Ahí está el reconocimiento a Stubilca. Vamos a ver ahora cómo se prepara Stubilca. Tiene que mantener el trabajo para su presentación en la disputa del título mundial. Entonces a Stubilca a emular en el mundial de boxeo el título que obtuvo también Rosell en dicha institución. Le hacen entrega de una copa de parte de la municipalidad. Y ya en un instante vamos a tener a Stubilca aquí. Muy buenas noches con todos mis vecinos del Agustino y todos los amigos que vinieron de todas partes. Estoy muy contento y muy agradecido. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo que confiaron en mí, a mi profesor Juan Andaeta, desde Venezuela, dos veces campeón del mundo, a mi promotor Jorge Barca, persona que nunca me ha dejado de lado. Siempre ha estado conmigo desde que estuve mal. Y hoy en día estamos número 2 en el ranking mundial, próximo a pelear el título del mundo. Quiero agradecer a mi distrito, a mi alcalde Víctor Sancheo, por apoyar el deporte. Muchas gracias a todos. Me gustaría que sigan apostando por este deporte, que me ayuden a ser campeón mundial. Quiero pelear en mi distrito. ¡Apóyenme todos ustedes! Bien, el saludo de Stubilca a todo el distrito. A mi marido, que estuvo también a mi lado, Oscar Inostrosa, una bella persona. Mi padre, mi madre. Y también a muchos amigos que están acá ahora, amigos venezolanos. Espero que mejore su situación y Dios lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí estuvo el saludo y agradecimiento de Ricardo Stubilca a todos los aficionados, agradeciendo al alcalde, por supuesto a su promotor, a su familia, por este triunfo que lo pone en la antesala del título de la Asociación Mundial de Boxeo. Quiero darle gracias a todos por el apoyo, quiero darle gracias al alcalde Víctor Salcedo, que ahora me se encuentra aquí, pero quiero darle gracias por todo el apoyo que nos está dando, tanto a Ricardo, a mí, a nuestro equipo de trabajo, como al señor Jorge Bartra. Quiero darle las gracias a este país por haber acogido a muchos venezolanos que han venido. No todos son malos, muchos venimos a hacer un bien acá, como lo estoy haciendo yo trabajando con Ricardo. Vengo directamente desde Japón a trabajar con Ricardo, me mandaron a trabajar con él para el título mundial. Y es lo que queremos, la próxima pelea será la pelea de título mundial.
Su entrenador también venezolano agradece al público. Gracias al canal Telemar por el apoyo, a todos los auspiciadores que nos han apoyado para llegar aquí esta noche. Muchas gracias. Señores, como le dije antes de la pelea, estamos todos entusiasmados, gracias a Dios primeramente, pero queremos por primera vez en la historia del Agustino ponerlo en el marco mundial. Quiero explicarles un segundito. Hacer una pelea de título mundial, el organismo que representa a Zubilca, la AMB, lo transmiten por internet, por Facebook y por su canal que tienen ellos al aire a nivel mundial. Lo transmiten en el idioma que es en español, en inglés, japonés, inglés, hindú, chino, árabe, a todos los idiomas del mundo y los países transmiten una pelea. Y hacer un título mundial aquí en el Agustino sería poner en el punto mundial del deporte con un campeón. Y un muchacho, señores, que ha sufrido demasiado. Le voy a decir esto. Esto no es por menospreciar a Ricardo, sino para que vean la lucha que viene este muchacho. Hace 2 años iba a pelear el título mundial ya, del Consejo Mundial. ¿Y qué pasó? 20 días antes de la pelea, justamente con el señor alcalde también del Agustino, el señor Víctor Salcedo, por eso empezamos a trabajar con él, ahora le dio tuberculosis. Y el señor Ricardo Azurita pidió a Dios mucho apoyo. Todo el mundo le abandonó, todo el mundo le dio la espalda. Nosotros seguimos apoyándole. No quiero decir con esto con la finalidad de querer sacar cuerpo, nada, sino acá va lo que les voy a decir. Él me ha dicho que no diga nada de esto nunca, pero le dije, hay un Dios y hay que hablar de eso. Un día se levantó en su cama cuando estaba desahuciado, el médico le dijo, nunca más podrás volver a boxear, así que cuídate. Él rezó a Dios, rezó a Dios, rezó a Dios, hasta que un día sintió un golpe tremendo en la espalda, que se tuvo que parar a la madrugada, y se quedó casi privado. Entonces me dice, Jorge, me ha pasado esto, vamos al doctor. No, todavía no, me siento mal, pero tenemos que ir. Nos vamos al doctor y la radiografía sale que no tenía absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ahí está el doctor. Ahí está el doctor que lo vio. No tenía nada de carga turista. Dios es grande y poderoso. Esto no es una publicidad ni nada, sino es para que vean que el doctor Acuña le ayudó. Eso es cierto, ¿sí o no, doctor? Totalmente cierto. Y no tuvo nada, que el doctor también dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tomado? Nada. Fue Dios. Dios. Así que, señores, después tuvo la rodilla también lesionado, también el apéndice, y después se sanó, y aquí estamos, para poner al Agustino en el mundo del mundial deportivo. Por eso queremos que el alcalde y las autoridades nos ayuden. Ya se está moviendo el título. Dios mediante será la próxima vez y agradecer al gran rival con quien enfrentamos ahora. ¡Vive el Perú, señores! Y esperamos que el Agustino vaya para arriba. Bien, vecinos, muchas gracias. Quiero invitarles también a todos que lo visiten en la Escuela Municipal del Agustino. Estamos trabajando con niños y jóvenes de a partir de los 10 años a más. También estamos haciendo temas sociales. Estamos contra la droga, contra el pandillaje, con todo lo malo. Estamos trabajando con todo eso y también con todo lo que es la violencia en la sociedad. Así que apóyenos y que este distrito sea un distrito conocido por que tiene grandes campeones y grandes personas. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Ahí estuvo entonces Ricardo Azurita con las palabras al final de la pelea, hablando también Jorge Bartra, su promotor, sobre todo el sacrificio que ha tenido que enfrentar Azurita para llegar a este momento, que es la antesala de la gloria realmente para todo deportista, ¿no? La disputa de un título mundial. Bueno, sabíamos nosotros lo que ha contado Jorge Bartra, el mismo Azurita lo comentó, ya esto se sabía, de su enfermedad, cómo la había superado. Y la verdad que tiene un mérito tremendo este muchacho. Volvió al ring, volvió a hacerse la práctica deportiva de lo que más le gusta, boxear. Y vean ustedes, está en la antesala de poder lograr el segundo título mundial categoría varones para Perú. Es todo un mérito.
un muchacho sencillo, humilde, que proviene justamente de este barrio, como es el Agustino, y que obviamente se convierte en la figura más importante que ha tenido el Agustino en toda su trayectoria como distrito. Es el hijo querido del Agustino, y él quiere pelear acá el título mundial en el Agustino. Vamos a ver si eso es una realidad. Eso ya lo determinará Bartra, que es el empresario, y qué día podría ser la pelea. Él más o menos aseguró que la pelea podía ser a fines de este mes. No creo a fines de este mes, tendría que ser el próximo mes o de repente en junio. Pero bueno, eso lo tendrá que ver el empresario. Vamos a ver. Mientras tanto, yo creo que ya estamos dando por culminada también nuestra transmisión acá desde el Agustino, del escenario donde es significado estas competencias deportivas la tarde de hoy, y que todo el público a través de Telemás lo ha disfrutado. Agradecer realmente a toda la legión de televidentes que nos han seguido esta transmisión desde el Colegio José Carlos Mariátegui. Vamos a tener, al parecer, Raúl, en un rato más la presentación de Astuvilca, luego de lo cual culminaremos la transmisión según el trabajo que nos indica la producción acá desde el Agustino. Todavía está acabando aquí. Vamos a ver si podemos tener algunas palabras finales de Ricardo Astuvilca tras su triunfo en esta pelea. Ante el boxeador Arte Nalaguera. Aquí está, Astuvilca. Ricardo, primero felicitarte. Muchas gracias. Viste. Con tu señora madre. Vive en algún momento. No. Gracias a Dios estuve bien preparado. Quiero agradecerme por esa buena preparación. Gracias a Dios, un rival fuerte, similar al rival que va a pelear el título mundial. Pero gracias a Dios, llegamos bien, ¿no? Con todo lo bien que viene la pelea. Ahora, que tu rival, es cierto también que tu rival más actuó defensivamente, ¿verdad? Sí, más atrás, dando contragolpe para poder derribarme, pero sí. Ya sabía lo que él se tramaba, por eso pude yo trabajar ahí. A ver, si nos ponemos de acuerdo, vamos ubicados. Prea. ¿Dónde está? A ver. Oye, ese trofeo. Bueno, el alcalde del Agustino, Víctor Salcedo. Venimos trabajando ahorita con el tema de... Acá también nos apoyó para hacer el evento de boxeo. Y también quiero agradecer al alcalde de Santanita, José Luis Nole, que también me está apoyando como deportista. Y también estamos trabajando en el distrito con temas sociales, igual que el Agustino. Yo decía, y esto me lo confesaste tú, tu enfermedad. Hoy día lo he vuelto a ratificar. Ese es un mérito doble. Pudiste vencer a portas de ser campeón mundial, el segundo título mundial de varones para Perú. El primero lo tiene un amigo tuyo, que es Chiquito Rosel. El segundo serías tú, y creo que estás muy cerca. ¿Sabes para cuándo va a ser esta pelea? Está ya el 25 de mayo la pelea. Ya está pronto, y nada, agradecer a todos los que han venido acá a apoyarme. Y quiero yo agradecer a todos esos, no, adiós. Y no solamente me enfermé del pulmón, también de las rodillas, me operaron, tengo una tos en grado 2. También se me reventó una pequeña úlcera. Pero gracias a Dios todo eso supimos superar, pues, ¿no? No hay nada que hacer. Oye, te felicitamos nuevamente. Gracias, suerte, ¿ah? ¿Eh? Y estamos en contacto. Muchas gracias, amigo. Y nada, saludos a toda la gente del Perú, a todos los amigos que han venido acá, también amigos de Venezuela, que son muy amigos míos, y para adelante todo el Perú y todos los amigos. Están viendo en todo el Perú, a través de la señal de Telemás, que se han colgado muchos de empresas de televisión en el interior del país. Así que un saludo a todos los amigos que te están viendo. Bueno, un saludo para toda mi gente linda del Perú. Y nada, pedirle a todas las autoridades de todos los distritos a nivel provincial también que apoyen mucho el deporte, que apoyen bastante el boxeo. Hay mucho talento en todos los distritos. Más talento hay en las partes altas, en la parte más abandonada de los distritos. Hay que apostar por ahí. Con Dios y todo, todo se puede en esta vida. Así que hay grandes campeones también atrás mío: Eduardo Bajito, David Solórzano, Balmaceda, Ali Mendoza. Y muchos compañeros que tengo que vienen trabajando conmigo, un equipo de trabajo grande, sólido, con Jorge Bartra y mi entrenador Juan Landaeta. A mi padrino Oscar Inostroza, que nos apoyó todo momento para este evento, pues. Gracias. En la vida siempre hay que ser agradecido, ¿no es cierto? Así incluso es. Viste gente que te ha apoyado. Tengo mucha gente que agradecer acá, también amigo Norel Alonso, al señor Carlos Malqui. Carlos Malqui, todas muchas personas que me están apoyando. Y de corazón, muchas gracias. Quiero ser campeón mundial. Soy un chico muy disciplinado, sencillo, ya todos me conocen. Y quiero sacar la cara por mi distrito, por mi país y por todo el Perú. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Astuvilca. Bueno, ya con esto nos estamos despidiendo nosotros.
agradeciéndoles habernos dispensado utilizar estos micrófonos y cámaras de Telemás para colaborar en esta transmisión que se ha generado desde el Colegio José Carlos Mariátegui aquí en el Distrito del Agustino. ¿Algo más? Nada más, Raúl, que agradecer a la producción de Abel Chirino, Aldair Pacheco, Mirza Rivera, Anthony Félix, Richie Benito, Manuel Chirino, Márquez, en el relato de la pelea, Raúl Maraví Ayala, un servidor Javier Franco Pérez, y hasta la competencia con el ucraniano, probablemente de Astuvilca, un ucraniano campeón, y entonces esperemos que Astuvilca nos dé un título mundial nuevamente de boxeo, Raúl. No, no cabe duda. Yo creo que está muy cercanamente a poder lograr ese título mundial. Y esto, obviamente con trabajo, con voluntad, y sobre todo, como decía Jorge Bartra, confiando en Dios, todo se puede lograr. Amigos, nosotros estamos llegando a la culminación de esta transmisión. Les agradecemos mucho a ustedes por habernos permitido ingresar a vuestros hogares, a la administración y gerencia de Telemás. Para mí y para Javier, para nosotros ha sido un gusto poder colaborar en esta transmisión, esperando y deseándole suerte a ustedes. Apoyen al deporte, sigan haciendo este tipo de transmisiones, porque creo que eso es una manera de ser recíproco también con la atención del público, no solamente de otro volumen de programa. El tema deportivo es muy importante porque genera una actitud diferente en el ciudadano, en el joven, sobre todo en la práctica del deporte. Así que Telemás, felicitaciones y gracias por haber permitido colaborar con ustedes en esta transmisión. A nombre de mi compañero y amigo Javier Franco, quienes son maravillosos, invita a que sigan en la sintonía y sigan trabajando con el mismo de nuevo. Hasta la próxima.